Suscríbete a La Panterita. Previniendo el envejecimiento prematuro y ayudando así a prolongar tu bronceado. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Tenemos las fórmulas adecuadas para mantenerte saludable y enérgico todos los días. Disolve un comprimido efervescente y prepárate para sentir un riquísimo sabor y una gran diferencia. Vitasan Plus viene con la fórmula potenciada por 3, con vitaminas C, D y Zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Reporte Total por la 780 AM. Primero de marzo. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación y a los que nos ven y escuchan a través de la aplicación en todo el mundo. Libertad sigue siendo el absoluto puntero del campeonato de apertura, único invicto, el supercampeón del presente del fútbol de nuestro país. Está inatajable, insostenible. Conste que volvió a ganar Cerro Porteño para no perder la diferencia, cuarta victoria al hilo del Mister Manolo, del señor Manuel Jiménez, técnico de Cerro Porteño, sumando un poco campeonato y Copa Libertadores de América. Y Olimpia también se reencontró con la victoria. Para estar ahí expectante, los dos grandes están por detrás de Libertad. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día. Un saludo para todos. Bueno, esta semana no tendremos partidos de Copa Libertadores de América, de Copa Sudamericana. Vamos a tener un partido para mí fundamental para el campeonato, por el campeonato este miércoles, cuando regularicen su atrasado Nacional y Libertad. Hoy el puntero invicto del campeonato, el Guma, le quita 5 puntos a Cerro Porteño, le quita 6 a Olimpia y tiene pendiente el partido de este miércoles, de pasado mañana, frente a Nacional. Si el Guma, el miércoles a las 19, que va a arrancar el partido, suma de a 3 frente al tricolor, que se reencontró por fin con la victoria, que dejó la cola del campeonato para hundirlo ahí a Sportivo Tinidense, Libertad va a tener el 60% del título en su bolsillo. Va a ser de nuevamente campeón de la apertura. Le va a sacar 8 puntos a Cerro y le va a quitar 9 a Olimpia. Aunque quede parte grande de la segunda rueda, no veo la posibilidad que Libertad se tropiece 3 veces de seguido o 4 veces. Ya hice el cálculo la vez pasada, después que usted, que el Tano se mostró un poco renuente todavía a definir que el campeonato ya es para Libertad, me fui y hice un cálculo y no veo, sencillamente no veo cómo este equipo de Libertad fracase, se tropiece. Se puede tropezar, pero no se va a embarrar, no se va a empantanar, no se va a quedar allí. Pero no hace falta que sea de seguido. Ese seguido es lo que es imposible cuando vos mencionás eso. Eso es imposible. Bueno, se puede tropezar. Arrastrarse lo que no va a poder. No va a poder Libertad. Yo creo que Libertad, lo dije la vez pasada, no voy a cambiar ahora. Para mí, Libertad va a ser el campeón de la apertura. Mal que le duele al Cerrito del Olimpista. Yo creo que Libertad tiene todo para ser campeón. Sus antecedentes lo avalan. Totalmente, Juan Eduardo. Pero no solamente su antecedente como equipo. La vez pasada le escuché atentamente ayer le escuché atentamente a el trabajo de los compañeros en el partido de Libertad Sportivo Luqueño y no hay con qué darle a este plantel de Libertad. No hay con qué darle, la pura verdad, Tano. Ayer por fin coincidí con Juan José, porque me cuesta a veces definir mucho, coincidir con él por su estilo de periodismo joven, un poco apurado y agresivo, pero ayer me tengo que reconocer que ayer estuvo muy fino a la hora de hablar cómo atajarle, cómo, con qué darle a este equipo de Libertad, a este plantel de Libertad. Cuando le pide la banca de suplentes a Laila, en un momento dado del partido, le pide el banco de suplentes y sale y dice, y
Todos son nombres de jugadores titulares. Sí. Y ayer le perdonó una goleada histórica al Deportivo Luqueño. Porque ayer... Luqueño que está en baja. Y otro detalle, ahí está, por ejemplo, Luqueño que tiene plantel corto, que es el secreto, plantel corto, tiene cansado. Cansado. Y cansado. Sí, y consecuentemente ese cansado. Plantel corto le hace que se canse, viaje por medio, la Copa Sudamericana, el campeonato acá, una de sus figuras que no aparece, que se recupera a media, urgente le recuperan, le ponen entre algodones para tenerlo, como el caso del Conejo. Del Conejo. Que todavía no estaba entero. Una cosa es tener alta médica, una claro. Cosa es tener alta médica y otra cosa es tener ya el timing. ¿Quién tiene alta médica y está jugando todos los partidos en Olimpia? Derly González, y no está alcanzando su nivel. No está alcanzando su mejor nivel. Es cierto, y viene una lesión mucho más grave y de mucho más tiempo. Y lo del Conejo Benítez, ustedes saben que en el tobillo es incómodo jugar Jotita. Muy. Es muy incómodo. Entonces, él no estaba bien. Por obligación, por necesidad, le tuvo que poner Julio César Cáceres en el partido de Copa la vez pasada. Ustedes no se dieron cuenta que apenas estaba. No tenía eso. Y ayer ya estuvo en la banca. Es decir, porque esta es la situación real. Entonces, con eso también se maneja Deportivo Luqueño. No voy a ser defensor del técnico luqueño, pero no sé por qué nos metimos en esa línea. Pero bueno, estábamos hablando un poco del rival de Libertad, porque Benicio habló de Luqueño. No, me pone contento que Benicio al final acepte lo que le dije hace 7 fechas atrás. Hace un mes y pico. No, mucho más. 8 fechas atrás. ¿Qué le habías dicho para recordar nomás la memoria de los oyentes? Él estaba entusiasmado, ilusionado, enamorado del Sportivo Luqueño. Yo le había dicho, Luqueño tiene un plantel corto, vamos plantel a ver en la carrera de resistencia cómo se desenvuelve. Sí. Ahora está sufriendo Luqueño el trajín de ese plantel corto. Efectivamente, y no es culpa del entrenador, y no es culpa del equipo. Todos ponen ganas, pero no ya no le responden. Es difícil. Doble competencia tiene este equipo. Claro. Doble competencia. Y ahí es donde saca Libertad la gran ventaja, ¿no? Porque como dijiste recién, vos banco suplente le pides de Libertad, y resulta que todo lo que está cantando que integran el banco suplente pueden ser titulares en Libertad y en cualquier equipo. Pero no es eso, Benicio. La contundencia de Libertad esa yo creo que es la diferencia con el resto, porque vos mirás el banco vos ves el equipo de Cerro y ves su banco y también tiene pero a Libertad los goles le caen fácil. Tiene un equipo, una manera de decirle caen fácil por la contundencia ellos de sus goles, lo hacen fácil y le cae fácil los goles. Después, claro, es una manera de decir, ponelo vos como quieras, si hacen grandes méritos o no hacen grandes méritos o lo hacen fácil o hacen parecer fácil, pero es que, Viera ahora marca su segundo gol, su zaguero central, hace un gol de cabeza como lo hizo la fecha pasada, y Demonio, que no estaba jugando de titular muy seguido, aparece y hace gol. Lorenzo se está recuperando, hace gol también, y después Tacuara, que en el momento cuando más necesita, él aparece con su cuotita, ¿verdad? Sí, flor de cuotita, ¿verdad? Pero yo creo que Libertad... Tendría que ocurrir una catástrofe, como les dije la vez pasada. No les veo a Libertad, Tano querido, golpearse ni alternadamente. Acá hay un principio de todo para mí. Lo físico. ¿Por qué siempre está tan bien físicamente Libertad? En todos los equipos vemos resentido y en Libertad no. ¿Por qué? También hay que recordar el movimiento que pensó hacer Galeano 2-3 fechas antes que arrancara la fase de grupo de la Copa, donde empezó a modificar, a cambiar ciertos jugadores. Había arrancado Alejandro Silva, después tuvo la oportunidad Huguito, después entró Campuzano, ¿verdad? Después entró Merlini de vuelta, Lucas Sanabria al retorno del equipo. O sea, fue moviendo el equipo para intentar equilibrar. Entonces, ¿qué pasa con este equipo? Cuando hace cambio, no se resiente nunca, al contrario. Porque se potencia porque el que entra quiere hacer su gol. Entonces ni con los cambios se resiente este equipo. Claro, bueno, pero fíjate lo que dijiste. Ale Silva no es titular. No, y perdió posiciones. Hoy está tercero. Ale Silva no es titular. Campuzano en nivel de selección no es titular. Huguito Martínez no es titular. Huguito Martínez no es titular. Y los tres pone en cualquier medio campo de otro equipo y son inamovibles. Y bueno, ahí tenés. Iván Franco llegó a estar en el banco. Iván. Porque recuperó su nivel de Demonio Vareiro. Sí. ¿Verdad? Iván Franco. Y otra Garejo cosa. Llegó a estar en el banco. Le tiene al chico Aguilar. A Gustavo Aguilar. ¿Quién se acuerda? Le tiene a Marcelito Fernández, que ahora está lesionado. ¿Quién se acuerda en este momento del lesionado Tito Villalba? Figura capital. Titular indiscutido en Libertad. Sí.
Y porque bueno, tiene un plantel muy largo. Y no hay nada. Por eso sea. Es lo que dice Tano, que lo físico. Bueno, yo también no me voy a resentir en lo físico si tengo la libertad de poder mover mi equipo sin que se resienta. Y le voy a dar, entonces voy a equilibrar los minutos. Claro. Esa carga de minutos sí. Voy a equilibrar. Y eso lo hizo muy bien el ministro Ariel Galeano. Claro, pero si no lo equilibras, vas a tener altibajo. Y, bueno, y pues, no lo tiene Libertad. Y ahí está el mérito. Porque lo manejó tener. Bien en su momento. Y sí, hay que darle un poco mérito, caramba, digo, a este chico, a este entrenador joven Ariel Galeano y a los jugadores. Aquino. Y a los jugadores, bueno, pero los jugadores en Libertad es difícil luego que te desordenes, Jotita, porque el ambiente te guía a la disciplina, porque tenés muy buenos referentes ahí dentro. Tenés buenos referentes. Por línea de conducta, luego Tacuara, Roque, Rivero, que no está jugando. El son propio, líderes positivos. Y, pues. Y el Martín Silva, que no está jugando. El propio Pato Aquino, el asistente de Ariel Galeano. Tiene una carrera intachable este muchacho. Una persona seria. Y eso se contagia, se transmite y llega ahí. Y además hay una línea de conducta en Libertad que puede caer no antipático. Tiene una manera de manejarse. Y le está dando resultados, hermano querido. La disciplina en todo tipo de trabajo te lleva por buen camino. Sí. Si vos sos disciplinado, siempre vas a tener tenés más chance de un buen final, ¿verdad? Y hoy lo está demostrando Libertad. No quiero pinchar el globo de Cerro Porteño, que está comenzando a hilvanar victoria y victoria. La recuperación del nivel del Pachi, que ayer hizo un partidazo. Ayer hizo el Pachi, como decía Jotita, el partido que Cerro necesita que él juegue. Creo que le hizo muy bien ese gol sobre la hora en Copa Libertadores de América, que hizo vibrar en todo un país. Y ayer hizo un gran partido. Tiene un chico que cara dura, que es rápido, que pelea todas, osado como este Mitaí Aguayo. Y al luqueño, para colmo de males, se lo expulsa Aguilar. Y ahí terminó la historia. Jugar con uno menos ante un equipo como Libertad. Es demasiado. Es mucha ventaja para un equipo. Aparte ya estaba cansado. Pero Luqueño lo termina liquidando ese segundo gol, ¿verdad? Porque yo decía, mientras el 1-0 continúe, y quieras o no, le da vida al rival, ¿verdad? Pero ni bien le marcó el segundo, inmediatamente le marcó el tercero. Esa, y ahí terminó liquidando la historia. ¿Y el caso de Guaraní? ¿El caso de Guaraní? Guaraní fue protagonista. Ganaba 1-0. En 2 minutos le liquidó el expediente. Sí, lo dio vuelta. Esa, así sí. Mismo. Bueno. Goleada de Libertad, que va camino al título, va camino a sumar otra estrella más en este campeonato de apertura. Reitero, tiene que ocurrir una catástrofe nacional que, si se remotivó con esta victoria, salir de la cola, ganó de visitante, juega de local ante Libertad, y por ahí el equipo de Bernay hace una de sus mejores noches frente a Libertad y le puede privar de algo, vamos a tener campeonato. Si Libertad gana el miércoles, yo creo que campeonato arriba hay muy poca chance de emotividad, para mí, ¿verdad? Muy poca chance. Ahora, si pierde 2 puntos, por lo menos Libertad el miércoles, voy a extraer del baúl de los recuerdos esa frase de Benicio, por la salud del campeonato. Yo creo que vamos a tener todavía ahí se abre. Yo no creo que se cierre el campeonato. De hecho, no va a estar cerrado luego, ¿verdad? No está cerrado. Matemáticamente pero, no. No. Matemáticamente. Exacto. Pero, ese pues, el pero tema si pues, gana Libertad, coincidamos, ¿no? Sí, no, y coincidimos. O sea, hay dos cosas. Primero, la diferencia interesante, por no decir decisiva. Una diferencia interesante en el puntaje, pero esa diferencia además se sustenta con el volumen del juego del equipo. El plantel. El plantel. La contundencia. Claro, por eso. Todo. Por eso digo. El miércoles, por eso yo les dije la semana pasada ya, y ahora que estamos a 2 días del partido, les digo, para mí es un partido bisagra. Para la definición de arriba del campeonato. La única posibilidad que tienen los demás equipos es que Libertad tenga una presentación como la que tuvo en Montevideo contra Nacional y que su rival de turno tenga su mejor exposición de fútbol. Uh-huh. Y eso tiene que ocurrir 3 veces. El miércoles, empezando el miércoles. Sí. Porque ese fue un partido que entra por la ventana, ¿verdad? Claro, por decir. Ese es como un ahorro que tiene Libertad. Claro, ese claro. Es como un ahorro. Hoy a priori, por la tabla digo, los rivales de Libertad, los más cercanos y peligrosos, son Cerro Porteño y Olimpia. Sí. Claro, por la tabla. Sí. Y ahí tenés en juego 6 puntos que pueden ser importantes. Después de tener el 2 de mayo que está por detrás de los dos. Y que el viernes reciba a Cerro Porteño allá en su cancha. Ahí está, pues entonces hay que ver cómo llega el resto también a... Porque ¿qué pasa? Vamos a suponer, como decimos, freno de mano de Libertad, empata Nacional.
empata. Ah, van a festejar por el campeonato. Y claro, pero se va y no gana Cerro el viernes. Exactamente, iba a poner ese escenario. O lo contrario. Que también puede ocurrir, ¿eh? Que gane, que se dé la lógica, digamos, del favoritismo de Libertad para el miércoles contra Nacional, aunque sea de visitante. Sí. Que gane su partido el equipo Gumarelo y que el viernes vaya Cerro a la terraza del país y caiga en el río Parapiti. O empate nomás. Sí, no, Cerro y Olimpia ya no tienen margen de error. Ese es el tema. Ellos ya están al límite. Acá lo que hay que ver es qué tan lejano están los partidos de Olimpia con Libertad y Cerro con Libertad. Pues no es lo mismo que se enfrente dentro de 3 fechas a que se enfrente dentro de 6. Bueno, donde el campeonato está prácticamente teñido blanco y negro, ¿verdad? Claro. Eso, porque esos son los 2 partidos clave. Olimpia y Cerro tienen que ganar a Libertad, no hay otra. Y cuando Olimpia le gane a Libertad, Cerro tiene que aprovechar su partido. Y viceversa. O si no, esto está totalmente liquidado. 11:44. Vamos a una breve pausa y vamos a analizar lo que ha dejado esta fecha. La gran victoria de Cerro. Gran, digo, por el rendimiento de muchos jugadores. Churín se reencontró con el gol. El Mitaí que sigue mejorando cada vez más desinhibido. Pachi que hizo un gran partido. Olimpia también que ganó. Ya hablábamos un poquito mucho de Libertad. El momento de Trinidense está en la cola, Sportivo Trinidense. Uno de los equipos más regulares que hemos tenido, está hoy en la cola. Estuvo cerca de irse a Rúa, ¿es cierto eso? Hubo una reunión prolongada después del partido. General Caballero presentó a Aureliano. Aureliano Torres, nuevo técnico del equipo de Mallorquín. Ya venimos, Robert. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipoglós, la crema protectora Hipoglós Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipoglós calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipoglós, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. 11:46. Lo que ha sido la presentación de Cerro ayer, Jotita. El partido de Pachi. Sí, buen partido de Cerro en líneas generales. Muy poco exigido en defensa, pero ofensivamente creo que subió un punto Cerro Porteño, producto del gran trabajo que ha tenido Pachi, el chico Aguayo también, y bajo rendimiento de Iturbe y de Edu, que me parece mermaron un poco el poder ofensivo y las posibilidades de que Cerro pueda marcar las situaciones que ha creado en el primer tiempo. Pero lo ganó de principio a fin. Para mí, inobjetable la victoria de Cerro. Eso es lo que se llama de principio a fin. En ningún momento Ameliano le ha peligrado nada. Está. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Ameliano se presentó a jugar. Pero raro en un equipo de Sarabia tener tan poca rebeldía. Pero no está cansado también, igual que Luqueño, filtrado. Sí, claro que está. Por sí, lo contrario, iba a ser otro Ameliano. No, todos los equipos que están participando en Copa, le pasa a Trinidense, le pasa a Luqueño, le pasa a Ameliano. Nacional, el que me sorprendió que haya ganado visitante allá en Mallorquín, me sorprendió realmente. Yo no sacando el cansancio, yo lo que reclamo es la falta de rebeldía. Y no a ese por el cansancio, Jorge. No, pero la falta de actitud no tiene que ver con el cansancio. Sí, pero a veces no tenés fuerza, estás cansado, intentás, querés, pero no. Pero no demostrás, te da intentás, demostrás, te rebelás un poco, tenés rabia dentro del partido, algo. Nada, eso yo no vi en Ameliano. Absolutamente nada. No, claramente. Comenzó con este gol de Javi Báez, una serie, una intención de quitar una pelota que no salía nunca. Sí, Sarkis revienta la pelota y pega en Patiño. Y ahí lo termina habilitando a Edu. Una ligera duda, yo no entiendo por qué la duda. Eso por ese toque de Edu que define Báez. Por una posible posición adelantada de Báez. ¿Y Sarki no estaba por delante de él, acaso, cuando remata la pelota? No, estaba detrás. No, el que remata la pelota es Sarkis.
Sí, que rechaza la bola. Después, cuando Edu hace el juego de pierna, cuando hace el juego de piernas, hay un toque de Edu que él termina robándole la pelota a Báez para definir. Y ahí lo que se analizó es la posición de Báez. En este rechazo, no. En ese enganche, ahí, en ese toque de Edu, el último. Ah, la posición de Báez, pero, la que pero se analizó. Claro. No toca. Edu no toca, si no estaba en Oxay. El toque fue el jugador Ameliano. Por eso no se cobró el Oxay. Ahí él puntea a Sarki de atrás. Porque va a estar adelantado. Por eso digo, lo que se analizó fue la posición de Báez. El que jugó arrastró la pelota fue el 21. Sí, detrás de Edu. Estamos, él puntea. Estamos viendo ya el segundo gol. Vamos a volver al segundo gol. ¿Qué asistencia se mandó el Pachi Carrizo? ¿Qué cambio? ¿Qué visión? Como los viejos tiempos. Sí, por eso jugó bien ayer Pachi, jugó muy bien, le hizo muy bien por lo visto el gol ese que fue tan festejado y tan importante de la Copa. Jugó como espera el hincha de Cerro y como desea Manolo, fue el conductor. Vos dijiste anoche cómo necesita Cerro. Y sí, porque a ver, Cerro lo que necesita es un puente, Cerro necesita un conducto, un enlace que los pueda juntar un poco a sus extremos, ¿verdad? O si no quedan muy distanciados uno de otro. Y Pachi ayer fue conductor, utilizó o prefirió irse mucho más y volcarse hacia el lado derecho porque Aguayo estaba sacando ventaja con Alan Benítez y por izquierda Iturbe no estaba pesando. Y después esta asistencia cuando entra Cecilio es una movilidad de Pachi que abandona un poco el centro y la derecha para tirarse por izquierda, ¿verdad? Este es el jugador que tiene que recuperar Cerro Porteño, Cecilio, él se tiene que recuperar. Ojalá que estos goles seguidos, porque ya había anotado en el campeonato fecha pasada también, ahora volvió a anotar un gol de linda factura, una buena concreción. Se reencontró con el gol este señor Diego Churín, ojalá que le sirva un poco para romper la mufa, el maleficio que tenía Churín, que no le salía un pepino, no le salía nada a Churín. Bueno, Diego encontró ahora esta pelota y definió con su estilo, el remate seco, fuerte, abajo, remate de goleador, gol de goleador. Ojalá que le vendrá muy bien a Cerro para la Copa Libertadores de América. Tiene un partido clave la próxima jornada de la Copa de local ante Fluminense. Ojalá que tenga en él el efecto Pachi. También, lógico. Y en Cecilio también, ¿verdad? Porque son jugadores muy importantes, para la estructura de Manolo. Y ayer, no sé si vos viste el partido, vos no pudiste ver, Tano, pero vos habrás visto, Benicio, el partido por televisión. Sí. Yo le decía a Juan Eduardo, el mitaí está cada vez más desinhibido, como siempre me dice, pero lo veo yo cada vez más, ¿verdad? Él intentó siempre, ¿verdad? Una sola vez que se frenó ante el físico de Patiño, que no tuvo tampoco mala intención, que le puso su ropero ahí, esa mole, ¿verdad? Y se quedó un poquito el chico, pero él pelea todas las pelotas, él nunca se queja, bueno, como todo joven, ¿verdad? Que es difícil que tenga voz de mando y de protesta ante su compañero, ¿verdad? Pero él pelea todas, la que se le va larga, la que viene para colaborar en zona defensiva en la mitad de la cancha, y fue cuando vos le das la pelota para que se suelte, no, encara, y es ese jugador típico que ha tenido siempre históricamente Cerro Porteño, ¿verdad? Por los costados, en la época de antes, voy a recordar a Carlos Báez, Pedro Alcides Vareiro, Escobar, más recientemente Tigre Ramírez, ¿verdad? No sé, otro que ayúdenme, en su momento cuando vino Chacha Chávez también, ¿verdad? Esos jugadores que encaran, que no tienen miedo. Sí, Achucarro mismo. Jorge Achucarro, ¿tengo que bajar o acercar un poquito más? Ahí, baja un poquito más. Jorge Achucarro y todo eso, gracias Víctor. Entonces, para mí pasó ya ahora esa levemente, ¿verdad? No voy a ser contundente porque hace poco que el joven está jugando, pero para mí ya pasó esa línea de prospecto a un muy buen jugador. Sí, ya le pasó ese miedo, ese técnico que puede tener cualquiera, ¿verdad? Para mí, por eso te decía yo ayer, Jotita, que lo veía un poco más se ya pasó la prueba. Sí. No, hoy es titular para mí en Cerro. Hoy es un jugador. Ojo que este rendimiento de este Mitaí pone en vilo la posición de Iturbe, para mí, porque vas a tener que decidirse entre Iturbe y Cecilio en un momento dado, porque no la puede quitar el chico con el rendimiento que tiene. No. ¿O no es para exagerar? No, para un ratito, no. No. Todavía calma. Pero ustedes acaban de decir que ya pasó, vos mismo acaba de decir que ya, no es que está, ya juega porque juega. Juega muy no, bien. No es por... No, la famosa promesa, me parece que esa línea de prospecto de buen jugador ya pasó. Él es un buen jugador y es una, me parece, de a poquito una realidad para Cerro Porteño por lo que juega, pero espera un rato.
físicamente tiene que seguir trabajando, sí, le cuesta. Sí. Contra Alianza Lima nos quedamos con esa última jugada donde metió la diagonal y encontró un golpe de taco fallido de Churín y después ya sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? El gol de Pachi. Pero con anterioridad perdió 5 pelotas en un forcejeo con un jugador de Alianza Lima, entonces te da la pauta de que todavía le falta. Físicamente. Claro, pero para jugar, para estar listo y pujarle el puesto a un jugador que tiene ya un roce europeo, que no atraviesa su mejor momento, igual creo que le falta todavía. Bueno, por ayer, por ejemplo, lo puso a él y lo hizo sentar en el banco a Cecilio. Por lo que explicó Manolo en conferencia. Era algo pautado. Pautado que Iturbe iba a jugar 45 y que Cecilio iba a jugar 45. Yo, para mí, le salió redondo a Manolo porque los 45 minutos de Iturbe fueron bajos. Sí, obviamente Cecilio entró mejor porque el mismo gol que hizo le ayudó. Bien, ganó Cerro y está en carrera. Está expectante, ¿verdad? Está expectante. Cruzando los dedos. Está ahí el equipo de Cerro, que va a tener una visita, como decíamos hace rato, más que complicada el próximo viernes. ¿Algún punto negativo? Ah, no. Buen partido del central también, del chico de Jesús. Bueno, claro, no atacó a Meliano, pero la pelota que le tocaron, no me ponga esa cara, Jotita, porque allí mismo en tu análisis, mira que yo te controlo todo hasta el final, escucho tu comentario y dijiste poco que analizar la zona defensiva de Cerro porque prácticamente no atacó a Meliano. Yo no puedo analizar eso. Pero las veces que es llamado para actuar por arriba es gana siempre por arriba. No, por arriba es prácticamente impasable. De Jesús por arriba, aparte por el físico, él se eleva. Sí, él le ha fortalecido el preolímpico a De Jesús. De hecho, de que él ya había jugado un par de partidos con Bernay, ¿verdad? Pero lo del preolímpico me parece que lo terminó dando esa última dosis de confianza que probablemente necesitaba. Y ahora cada vez que es convocado y juega bien. Esa es la realidad. Pero en base al análisis de Jotita que estuvo en la cancha, digo, que no existió Ameliano, no tenía ni capacidad de rebelión. Yo creo que conclusión entonces, no es como para darle tanto a Cerro porque no hubo oposición. Y la vara es muy baja, o fue muy baja ayer de Ameliano, no fue el Ameliano el dolor de cabeza para los grandes. A Olimpia fundamentalmente y a Cerro también. En su mejor momento, a plenitud, en condiciones normales, Ameliano explosivo, se agazapa bien, contragolpea bien. ¿Eso no fue Ameliano ayer? No. Bueno. Entonces, ni sombra. Entonces, digamos que es un triunfo de Cerro Porteño importante para no perderle pisada a un puntero Libertad que tampoco afloja. Bien hasta ahí. Pero yo creo que el parámetro otra vez válido para ver si cómo está este Cerro Porteño, el despertar de jugadores clave, porque en realidad si nosotros analizamos por nombre, tiene buenos jugadores. Si, por ejemplo, Pachi su mejor versión, y empiezo con Pachi porque Pachi es el jugador distinto y el jugador que le da ideas al equipo. Entonces es vital su aporte, su versión sea buena. Después la del goleador, con este gol otra vez de Churín. Imagínense un Churín a plenitud, un Cecilio a plenitud, y Turbe con su velocidad, desequilibrante. Claro que va a ser una expresión futbolística más que respetable, Cerro Porteño. El problema del Cerro actualmente es la baja versión de figuras capitales dentro de su estructura, empezando por Pachi y que ayer mejoró. Uno. Y concluyo con esto el análisis mío nomás. El viernes, de visitante, en el Fortín que hizo la Fortaleza en el Río Parapetí el 2 de mayo, con un equipo que juega muy bien al fútbol, que tampoco tiene contundencia, pero que juega muy bien al fútbol, y vamos a ver realmente el presente de este equipo de Cerro con Manolo Jiménez, ¿verdad? Es mi parecer sobre el particular. Bueno, 11 con 58 ganó Cerro Porteño, está como escolta del puntero Libertad.
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. En Aseguradora Tallín sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallín puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.by o llama al 021-689-000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bueno, Mister Manolo Jiménez, el técnico de Cerro Porteño, que dirigió 5 partidos, 4 victorias, tiene 8 goles, solamente 2 en contra. Estadísticamente son datos para el entrenador, a quien escuchamos ahora. He hecho un buen partido, excepto los 15 minutos finales de la primera parte, donde entramos en el ritmo del rival. Pero bueno, no hay 2 partidos iguales, lo importante es que seguimos sumando victorias y que estamos mostrándonos como un equipo sólido. Seguimos en el camino intentando mejorar cada día y habrá partidos mejores, partidos peores, pero lo importante es que el equipo se encuentre a sí mismo. Yo creo que hoy hemos tratado bien el balón, me encanta eso, me encanta defender con el balón, pero... ante situaciones de rivales que están bien armados y que no nos dejan hueco y no nos dejan desbordar, pues evidentemente suma, es un enfrentamiento, ¿no? Es una competición donde uno se enfrenta a otro y quien sale vencedor es el que suele hacer mejor las cosas, normalmente. Hoy creo que sí, que hemos tenido dinamismo, hemos tenido permutas, hemos tenido mucha movilidad y mucha seguridad con el balón, algo que ya digo que me gusta, que perseguimos, pero paso a paso, es decir, que ahora no podemos decir que bien hemos estado y cuando no estemos tan acertados que mal hemos estado, es un proceso donde cuenta el rival y hoy sí hemos sido superior a nuestro rival que desde el minuto uno pues se ha visto, yo creo que atropellado por la salida de Cerro. En el final del primer tiempo nos relajamos un poco, algo que no me gustó, y en el segundo tiempo entramos otra vez con la misma dinámica. Rotaciones son algo que es necesario en el fútbol, siempre que le metamos intensidad al juego, y yo les digo que prefiero sumar minutos de calidad y no sumar minutos de partidos jugados, ¿no? Para mí la clave está ahí, y siempre va a haber algún que otro cambio, 1, 2, 3, 4, pero... lo que tiene que evidenciar es que todo el mundo esté comprometido y que todo el mundo esté para dar 100% los minutos que sea. Después tenemos eso, los cambios, ¿no? Para alternar con ellos. Hoy tenía muy claro que con la alineación de Aguayo tenía que Iturbe y Cecilio iban a jugar 45 minutos cada uno. Eso es algo que tenía planificado, he arriesgado porque el resultado no era todavía muy amplio, pero los dos jugadores son de mi confianza y sé que los dos iban a responder. Y respecto al partido de Libertadores, queda todavía. Y como siempre digo, partido a partido. Nuestra liga es partido a partido. No pienso otra cosa que en 2 de mayo. Es lo único que me interesa ahora mismo. Bueno, eso es un tema que lleva directamente la Comisión Deportiva. Más concretamente, me imagino que Fernando. Y habrá que entrar en conversaciones. ¿Qué idea tiene el Cádiz Club de Fútbol, que es su valedor, ¿no? Quien tiene sus derechos. Arzamendia, yo creo que elige mejor ahora la forma de subir. Creo que está siendo cada vez más inteligente, un jugador con un nivelazo, ¿no? Si sigue en esa línea, habrá días que no juegue tan bien, pero el ritmo que impone, el saber perfilar en diagonal hacia adentro para terminar en disparo, el saber perfilar hacia afuera y sacar centro, yo creo que le dan la posibilidad de crecer, y por eso un futbolista que ha estado en Europa y que yo creo que el Cádiz pues no se quiso desprender de él y le renovó un año más, ¿no? Conozco su historia porque Cádiz está muy cerca de Sevilla, cuando no he tenido trabajo,
pues voy mucho a ver al Cádiz y conozco a Arzamendi el tiempo que estuvo allí, que no tuvo la suerte que merece. Bueno, lo que decía el míster Manolo, refiriéndose particularmente también al caso de Arzamendi, ya comenzaron las negociaciones para conseguir otra vez una continuidad del préstamo que está culminando con el Cádiz Club, al cual pertenece justamente. Y hoy es el mejor jugador de Cerro Porteño en el presente, indudablemente. Y bueno, no ha tenido, dijo el míster, la suerte que Arzamendi el tiempo que estuvo en el Cádiz. Y hoy está rindiendo altísimo en Cerro Porteño, futbolística y físicamente. Es el mejor. Sí, esa es la realidad. Y Cerro tiene una opción de compra. Obviamente que Cerro no va a ejecutar eso. Quiere renovar el préstamo. Va a intentar una renovación de préstamo, ¿no? Con ayuda del míster Manolo. Pero digo yo, ¿cómo lo que se explica ese fenómeno? Porque él, pues, es el momento en que ya declina un poco en su rendimiento. Por los partidos que juega, continuado, la función que cumple dentro del equipo, ida y vuelta, y sin embargo no merma. ¿Cómo se explica eso? ¿Y alguno vos? Sencillo. Se cuida. Buena preparación. Buena alimentación, buen descanso, buenos entrenamientos. No hay secreto acá. Y bueno, entonces ya saquemos las conclusiones con respecto a los otros, ¿verdad? ¿Hay que decirlo? No, hay veces que tu cuerpo mismo, o todos los cuerpos son diferentes. Yo a lo mejor me puedo cuidar, me puedo alimentar bien, puedo entrenar bien, pero por mi estilo de juego, por mi envergadura física, me cuestan más los partidos seguidos. Sí, no, yo no discuto, todo es muy relativo en ese sentido. Claro. Pero digo nomás, a él tiene una contra muy grande. ¿Cuál es? Lateral, y hoy día, por su característica, va, viene, él está en ataque, está en defensa, está en ataque, está en defensa. Bueno. El desgaste es tremendo, el recorrido, habría que ver un poco el análisis del recorrido que hace todos los días, cada partido. No, muchísimo. Arzamendi. Muchísimo. Entonces, no, ya le hicieron buen inicio, y lo hacen siempre, pero muchísimo. ya comentaron ese detalle, que en base justamente a eso también es el mejor. Que mejor rinde, el que mejor responde. Ese. Bueno, ¿qué decía la gente a la salida ayer, después ahí de la jornada con lluvia y la victoria de Cerro? Excelente, excelente. Espectacular. Vamos Cerro todavía. Bien, por suerte, se pudo dar los 3 puntos, gracias. Bien, Cerro, así, esa es la actitud, vamos Cerro. Y turbe nunca más. Muy bien, Cerro, muy bien. Lindo partido, ganamos fácil. Bueno, buen partido, esperemos seguir así en Copa Libre. Bien, va mejorando Cerro, va a subir más. ¡Fuerte Cerro! Súper, seguimos así, vamos por un camino. Bien, excelente, lo importante es que ganamos y se nota mejoría en el equipo. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica SAPY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día, y sentí el rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Bueno, dentro de toda esta expectativa de campeonato que tiene Libertad, que ayer también ganó claramente por 3-0, así como lo hizo Cerro Porteño, Olimpia no sé si le sobró mucho, pero ganó. Necesitaba ganar para no desprenderse un poco de la expectativa de estar ahí al acecho de los primeros lugares. Sí, lo importante es eso. Yo creo que en cuanto a lo que es la propuesta de juego, 50% de un primer tiempo de buena exposición, protagonista, jugó en cancha del rival,
Y después lo raro, por eso hablé yo de metamorfosis, que significa un cambio, era una conversión de una cosa a otra totalmente diferente, porque en el segundo tiempo vimos a un Tacuarí jugando de Olimpia, protagonista, con otra actitud, yo creo que hubo champú de por medio, ¿verdad? Y un Olimpia jugando de pobre, o de chico, para no decir pobre porque suena fuerte, ¿verdad? Chico suena peor. Sí, peor suena chico. Le trata de bueno, equipo chico. Y entonces y que se ponga el sallo al que le venga. Porque no, esa pero, fue pero la está, pero está en inicio. Está fuerte. Está fuerte. Está bueno, muy fuerte. Le trata bueno, de pobre, de chico a Olimpia. Y jugó, claro. ¿Por qué no? Que está no, prohibido. No, le trata a Olimpia. Sí, no. Al equipo. Por cómo estaba claro, jugando en un determinado momento. Bueno, pero no dijo de pobre, se corrigió de equipo chico. Ah, claro. Entonces, Olimpia, que el Manchester City es. Ahora se dice Bayer Leverkusen. Ah, pues campeón de la Bundesliga. Invicto. No, de verdad. Por vamos primera a hablar, vez. Vamos a hablar en serio. Y realmente fue preocupante, porque yo digo, hay una cuestión nomás, ya que los resultados mandan. 80 minutos penal a favor de Tal. Si Rodríguez eso convertía, capitalizaba en gol. Y era 2-2. Y no, y estábamos hablando de otra cosa. Y bueno. De otro fracaso en la intención de Olimpia de discutir la libertad y de ser protagonista y de que esto se modifique. Ahora, los dirigentes dicen que ya por estrategia están preparando el equipo para el segundo semestre. Y me parece muy bien. Pero solamente con esta particularidad. Porque va a ser dentro del plantel más de lo mismo, porque no puede reforzar el plantel por razones que ya conocí. ¿Cómo festejó Derli su gol, ¿Cómo? Esa, cargó esa furia. Que tiene. Pero imagínate. ¿Quién? ¿Y Derli González cómo festejó su gol de penal? Claro, claro. Un Derli que intenta, pero no terminó el partido. Yo digo que él quedó con la rodilla toda inflamada por el esfuerzo que hizo. Él quiere, él desea, se nota. Pero indica tú y bueno. ¿Quién hizo el gol de Tacuarí? Fernando Cardoso. Cardoso, en contra. Pero hubiese sido lapidario para Olimpia. 2-2, no, que está afuera. Si convertía Rodríguez el penal. Sí, o sea que baja la vista y cuando sube le ve a Gastón Olveira en el palo que por lo visto él eligió y ya le pegó fuerte nomás. Muy arriba, porque le regaló todo el costado derecho. Pero ya estaba nubilado, pues. Es muy jorobado. Pero no, es muy es un jugador interesante, Rodríguez. Estuvo un poquito apurado para definir. Sí, claro, porque cuando se acerca la pelota, vos vas a ver, baja la vista. Cuando sube, le ve a volver hacia el palo que él eligió. No, yo lo que vi nomás es que él, viste que generalmente el jugador se toma la pausa, sí. ¿Verdad? Él coloca el balón, retrocede y después ya arranca. O sea, no se toma ese segundo de pausa para mirar. No sé si para mirar, para decidir o... Y no pudo cambiar y le pegó fuerte. Le pegó para fuerte. El techo del arco, ¿verdad? Porque justo Olveira se va al palo que él eligió. Sí. Eso se nota. Porque le dio todo el derecho. Fíjate lo que es. Fíjate la actitud de él. A ver. Sí. ¿Viste? Él no le pegó muy fuerte, le pegó muy abajo. Muy le abajo, pegó no muy sé. Abajo. Quiso asegurar hacia arriba y le salió... Sí. Muy arriba ya. Le pegó muy abajo. Y 80 minutos y jugando bien. Es buen jugador. Muy buen jugador. Buen jugador. Buen jugador es un jugador muy bueno. Las veces que yo le veo jugar por Tacuarí juega bien ese número 10. Y justo no lo tenía su penalero en cancha, ¿verdad? Porque Camacho está lesionado. Camacho. ¿Verdad? Porque si estaba Camacho era dueño del penal, ¿verdad? Y Camacho. Ruiz no estaba en cancha. Ruiz ya no estaba en ese momento. Sí, estaba. Estaba todavía. Pero le pareció penal. Para mí ninguno de los dos. Para mí el de Prato tiene el aliciente de que lo toca. Vi después y no. El arquero no. No, pero vos ves, yo ¿sabes qué es lo que me exacerbó a mí? Cuando va a patear el penal Rodríguez, Tigo muestra la cámara que está detrás del arco. ¿Por qué Pico no muestra eso en la repetición de la jugada, si es la mejor imagen para siempre. Discernir. Para mí la jugada del penal de Prato, que fue lo que yo cuestioné también, al VAR, o sea, al árbitro, el VAR le muestra el ángulo más raro. Claro. Hay una toma que es hacia el sector de preferencia, más o menos, la primera toma que muestran la repetición, y ahí se ve más el toque sobre Prato. Pero las imágenes que le muestran como un ángulo donde te deja más dudas que aciertos, ¿verdad? Claro, pero la primera imagen de espalda a la jugada.
de espalda a la jugada lejos. Es esa cámara que está en la media cancha y le toma de espalda a la jugada, que es en punta derecha, área del rival de Tacuarí, ¿verdad? Y ahí no se puede lo discernir de atrás. Después el de costado, que tampoco es muy claro. Y ellos tienen la cámara detrás del arco. Tienen, porque se mostró ahí. Ellos mostraron en una jugada antes de la ejecución del penal la cámara que está detrás del arco. ¿Por qué no mostrar? Si ahí te puede con claridad decir, mira, hubo contacto o no hubo contacto. O sea que para mí no era penal el de Prato hasta que yo he visto que le toca. Y error también, porque le toca cuando... Yo creo que Prato ya no llegaba a la pelota. ¿Para qué le iba a decir una cosa? Pero la regla pues te dice, y el arquero le tocó. No, Prato llega a la pelota. No, él puntea. Él puntea. Llega a la pelota y después hay un contacto del arquero. Del arquero. Y ahí, claro. A eso me refiero. Entonces, no es que... Ahora, si el arquero rozaba esa pelota... No era penal. No era penal. Exactamente. No era penal. Y le toca al arquero. Pero yo me acordé del Tano. Es el famoso... Puede penalito cobrar, lo que querés decir. Penalito. Pero podía dejar pasar también. Ahora, la mano que le cobra a favor de Tacuarí, se ve que el jugador intenta sacar, pero le pega también en la mano. Es también... Pero era una posición abierta. Le pegó en la mano, Jotita. Sí, ya sé, pero era picó una posición antinatural. Primero, ahí está. Lo que vos tenés que analizar. Acá nadie discute que la pelota le pega en el codo a Zavala. Yo analizo dos cosas, que es lo que siempre voy a discutir con los árbitros. Punto número uno. Hay una peinada antes de que la pelota le pegue a Zavala en el brazo. No sé si fue el compañero o fue el jugador de Tacuarí el que peina la pelota en el primer palo. Tacuarí. Hay un recorrido de 2 metros entre esa peinada y Zavala. Y Zavala. Ahora, ¿Zavala tenía el brazo abierto? No, pegado al cuerpo tenía. Zavala tenía los brazos incluso al costado en una posición que para mí... no es antinatural. No. Y él quiere sacar el brazo, incluso inclina el cuerpo como para sacar el brazo y meter el brazo atrás. Y le pega la pelota en el codo, pero yo no veo que sea una posición antinatural. No entiendo cuál es la interpretación de... Después me van a decir, no, el codito estaba abierto. Pero ¿y dónde tiene que meter el codo entonces? No. Yo la verdad no entiendo cómo interpretan las manos muchas veces. A mí me parece ese penal un poquito exagerado, pero de lo que yo vi un ligero movimiento del brazo hacia la pelota y no a la inversa. Yo no vi un brazo muy abierto, por eso digo que es un poco exagerado, pero lo que yo veo ahí es que peina. Hay un movimiento para afuera. Para mí lo quiere sacar. Hay un movimiento, pero en esta no se ve. Tiene que ser la otra cámara detrás del arco, donde se ve. Exacto. O sea, la cámara del córner, en realidad, donde se ve ese ligero movimiento. Y el penal del arquero para mí es penal. Yo recién anoche pude ver. Yo también, Tano, por eso decía que fue penal. Para mí eso fue penal. Eso es lo que yo quiero evitar, pues. Y bueno, sí, pero ya le mandaste a la China ayer. Yo escuché tu... ¿Y qué? Y te dije recién, siempre hacen lo mismo, Benicio. Ya, bueno, pero ya era. Y si vos dijiste para que se pueda ver su programa, dijiste. Sí, claro. Ahí pero está, Tano me da la razón. No es necesario. ¿Anoche te percataste, Tano? Sí, yo anoche, yo el día del partido, me preguntaba a mí, Juan José, ¿te pareció penal? Y yo le dije, no veo el toque, le dije. Y después, con la lupa y todo eso, vemos de que... finalmente le tocaron el pie a Prato, pues uno se imaginaba arriba, o con la mano o con el codo, ¿verdad? A ver si de por ahí Mati puede ver. No tenemos la imagen de la jugada cuando ocurre normal, desde el ángulo donde se estaba transmitiendo el partido. La cámara central. Cámara central. Claro, ese no se ve. No se pasa, ese. No hay mano. Ni... Fíjense en esa toma. Ahí. Sí, perdón, ni una posibilidad de lo que decía. Con esa cámara. Ni una posibilidad. ¿Cuál? Esa toma que vos pedís, esta toma está interesante, pero no, yo hablo del penal de Prato. Del penal sobre Prato. A mí esta jugada me vas a mostrar el ángulo del dron y para todo, vos no es mano. Y para mí, para mí le pegan el brazo, le pegan el codo a Zavala, pero para mí no es penal. Y es penal, te digo, Jotita, eso no me refiero. Vos decís, no, para es penal. No es penal. No, para mí no. Bueno, pues ahí tiene muy pegada. En esta toma para mí no es penal. Claro, con esta imagen, pero ya hay otra imagen del córner en donde se ve. En la mano va. Que es lo que yo intuyo, es lo que terminó cobrando el árbitro. Bueno. Viste, acá ya está más abierto, por ejemplo, ¿eh? Esta cámara de atrás. Acá tiene más, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Tano, que ahí se le abre el brazo cuando él ya prácticamente venía poniendo detrás del brazo. Y, por eso se le abre. Y, porque no hay forma de poner el brazo atrás con el brazo estirado. Y vos, o sea, a ver, te hago una pregunta. ¿Cómo vos pones los brazos? Bueno, nunca seguramente fuiste detenido, ¿verdad? Pero los policías cuando te van a poner la esposa de atrás y vos pones los brazos, abrí los codos. Y sí. No podés poner tu brazo extendido para atrás. Entonces, Zavala quiere meter los brazos para atrás. Y hay una peinada en el primer palo. Todo eso tiene que analizar el árbitro. Y para mí el VAR, siempre voy a volver a repetir lo mismo que vengo repitiendo desde la creación del VAR, no le pongan mal las imágenes fotográficas. Ponele en velocidad normal. No le vaya a poner la foto, porque en la foto se ve ahí, pa, mano, hija, no, cárcel para Zavala. Poné la jugada en velocidad normal y ven todos los ángulos en velocidad normal. Bueno, ya tomaste tu tiempo. No hay coincidencia. De acuerdo a la jugada, bueno, hay opinión dispar, mayoría porque fue penal. En esta la jugada que vos pediste ahora, Juan Eduardo. En esta toma no se ve un pepino. En esta toma. Cuando ahí enfocan de acá de cerca, le tumbó todo. De acá se ve lejos, pero después repiten la jugada ya cuando es más cerca. Desde ese mismo ángulo, pero más cerca. ¿Verdad? Como que le hacen una toma diferente, ¿no? Esta porque... Pero en la otra toma así de lejos, cuando vos acercás la imagen, yo ahí ya me percaté que hubo un toque sobre Prato. Y si no estoy equivocado... Si no estoy equivocado, incluso el brazo izquierdo del arquero de Tacuarí le toca la rodilla a Prato. Yo digo nomás que no hubo ningún contacto en el brazo. Ahora, abajo, yo puedo decir, sí, pero él venía, él atropelló, él propuso el contrato. Yo puedo decir, jugador de Tacuarí. No. ¿Cómo que no? No. Yeah. No, porque él sale imprudente. Él asume un riesgo al tirarse al suelo. Después, si él no toca la pelota y lo toca el jugador, por más de que... Prato venía en su dirección. No es que él cambia de dirección yendo hacia el arquero. Prato va en línea recta. No sé. Pero yo puedo decir, él propuso el contacto. El problema es que acá no llega a la pelota. Uh-huh. Es una situación bastante similar a la del arquero de Libertad, uh-huh, cuando jugó contra Olimpia. ¿Verdad? Que salió el arquero a atropellar sin llegar a la pelota, llevándose dos jugadores por delante, y después toca el balón. Ahí no se le puede hacer suma esa... ¿Verdad? Acercar. No, la otra. Lo mostraron en televisión durante el partido. ¿Viste? Acá, si lo podés frisar en ese momento, te vas a percatar. Ahí. A mí me da la sensación que el brazo derecho le toca la rodilla. Ahí. Como que lo roza la rodilla. Si lo podés hacer cuadro por cuadro, así despacito, te vas a percatar. ¿Viste? Ahí. Ahí me parece que le toca, incluso con el brazo. Ahí. Lo cierto es que ganó Olimpia sin que le sobre mucho. ¿Y a Rúa cómo lo vieron? Bien. Mientras que estuvo en cancha, diferente. El que abrió una jugada genial. Un jugador diferente, el enganche. Lindo gol. Impecable, engancha por dentro, le cruza la pelota al arquero, inatajable. Los talentosos, como el caso de Cecilio, que también por fuera engancha por dentro, punta izquierda, y la única diferencia es que Carlitos Arrugo le cruza al segundo palo y Cecilio le metió en el primer palo al arquero. Y no le faltó combustible para terminar. Sí, siempre le falta. Sí, le falta. Está usando común, le falta súper. Es más, él mismo había dicho ya en una entrevista que estaba fijando yo en el archivo que le falta. No, igual es entendible porque jugaba muy poco. Sí. Bueno, 12:22, ya venimos. La hinchada de La Parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortiser. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16, encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram, La Comercial Villetana.
Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Martín Palermo, el titán técnico de Olimpia, después en conferencia de prensa. Quería, más que nada, para darle ese triunfo a toda esta gente que vino a acompañarnos. Y también para el equipo, ¿no? Que era una necesidad después de los resultados que veníamos anteriormente consiguiendo. Creo que necesitábamos sumar de a tres, resaltar un poco lo del primer tiempo y bueno, obviamente que después se puso más dificultoso el segundo tiempo y terminamos sufriendo innecesariamente. Hoy puedo congeniar la presencia de Carlos Arruba, Daniel González, Lucas Prato, Aaron Páez, gente de muy buen pie de media cancha para arriba. ¿Es lo que pretende en su idea? ¿Y qué le generó la presencia de Olmedo como lateral derecho el día de hoy? Bueno, César, sabemos que nos puede dar algo más en ofensiva por su llegada y por tuvo en el primer tiempo tres o cuatro centros interesantes, que es lo que a veces pretendo de nuestros laterales, que cuando lleguen en ofensiva obviamente provoquen un desequilibrio y ahí es donde tienen que estar los delanteros. No pudimos concretarlas en el primer tiempo y sí, obviamente que con Carlos sabemos qué nos puede dar, es encontrar esas sociedades, ese funcionamiento que bueno, por suerte él con ese remate pudo abrir el marcador y de ahí el equipo siguió buscando en el inicio del segundo tiempo también con el penal, pero bueno, después el rival en esa búsqueda empezamos nosotros a tener ciertas dificultades que hay que ver y analizar para seguir corrigiendo, porque uno busca variantes en cómo poder insertar ciertos jugadores, como esto que está sucediendo con Carlos, con Arruba, y en qué funcionamiento podía llegar a rendir mejor y saber qué nos puede dar complementándose con Derli. Pero bueno, obviamente sabemos que tanto Lucas como Derli no son extremos, no son jugadores determinantes que nos van a terminar haciendo el uno contra uno por fuera, juegan más por dentro, pero sí teniendo más gente en el medio campo, como teníamos hoy con Carlos, con Fernando y con Marcos, buscamos generar juego. Que quizás la amplitud de los pasajes por afuera no los den los laterales. Eso hay que seguir trabajando todo para que ese funcionamiento nos dé en definitiva lo que buscamos en relación de lo que quiero del equipo. Y en eso seguiremos trabajando, buscando lo mejor para lo que va a ser el próximo partido. Y este resultado obviamente nos estimula mucho. ¿Cómo está? Y Derli terminó golpeado, es un esfuerzo grande, contento por él, porque estaba medio bajoneado por su rendimiento y el gol seguramente a él le va a venir bien y que siga sumando minutos y siga teniendo ritmo de competencia nos hace que un jugador tan importante como él vuelva a retomar en las mejores condiciones para el equipo. El titán. ¿No te gusta, Benicio? No, si le dicen, aunque no me guste, se le dice así. Vaya, bueno. El titán que dirige el equipo chico. ¿Por qué a vos no te gustan los técnicos de los equipos grandes? Eso ¿no te gusta Manolo? Importó, ¿No te gusta el titán? Se importó eso. Porque no es que acá se le dijo el titán. No, porque claro. No, ya se importó ya. En Argentina ya se claro, le dijo. Claro, y por eso le llamamos se el importó, titán. Se importó, claro. No, le aclaro nomás que acá en Paraguay no se le dijo titán. Desde allá viene eso. Claro, sí, acá le decimos la titaneta o así la palemoneta.
Si no te Martineta. Gusta, si no te gusta, reclamarle a tus amigos rioplatenses. No, no, es que no me guste. No. ¿Viste cómo la Manoleta está? Mira, si no hubiera llegado ese gol sobre la hora ya en Chile, estaba invicto Manolo. Sí, eso es verdad. Hay que los números, aún así los números le favorecen. Un partido muy importante para el míster Manolo el viernes en Pedro Juan y a la siguiente semana en la nueva olla contra Fluminense. Esos son los partidos que van a son hacer un norte. Sí. 23 de abril el partido contra Fluminense. Tenga falta todavía entonces, ¿verdad? No, sí. No, la otra semana. La otra semana. Claro, la otra semana. Próximo jueves. 25. No. ¿Sí? 25. Jueves 25 el partido. Bueno, ¿y la otra semana? La otra semana. O sea, tiene, a ver, 6 días después del partido del 2 de mayo. Sí. Tendrá un tiempo prudencial. Prudencial para recuperar. No se puede quejar. Tiene dos partidos muy importantes. No se puede quejar. Muy importante. El viernes tiene que ganarle a 2 de mayo en esa cancha. Es complicado el equipo de Gato. Mira que vino y ganó acá. Gato sumó de a 3. El 2 está motivado. Ahí lo que va a necesitar 2 de mayo contundencia también. En ese partido. Y las pocas veces que se le pueda presentar a Cerro Porteño, porque justamente los números del Mister Manolo hablan de que le han hecho muchos goles. Creo que 2 goles más le hicieron. En Colo-Colo 1 y después. ¿El otro Triniense? ¿Triniense no fue 3-1? Creo que sí, ¿verdad? Sí, el de penal de César Benítez. Sí, ahí está. 2 goles nomás le encajaron a Cerro Porteño. Sí. Mejoró el trabajo de su defensivo. No, mira que Cerro no era un equipo, ya antes de Manolo no era un equipo que encajaba muchos goles. Pero no, le llevaba mucho. No, pero hoy le están llegando menos. Sí. Pero no hacía pues tampoco. Ese fue el tema. Por eso ese era su problema. Se resentía más aún. Pero hoy ya no está teniendo esas actuaciones de partidos anteriores. Sí. Está teniendo menos trabajo. Pero es real. Contra Alianza tuvo 2 al final que... Sí. Bueno. Fueron terribles. Pero sí, anteriormente uno en el primer tiempo muchas veces era figura. Sí. Partido campeonato. Totalmente. No, está en alza el equipo. Hay que ver hasta dónde. Y como dijo Luis Enrique, es cierto. En una medida exigente el rival del viernes. Y superlativamente exigente el del jueves de la Copa. Sí, sobre todo por lo de la Copa, ¿verdad? Porque lo del campeonato está complicadito. Complicadito como mínimo, ¿verdad? Pero es muy importante levantar rendimientos individuales para esos partidos decisivos de Copa. Contra Fluminense está obligado a no perder. Porque ese empate de Alianza contra Fluminense en Lima lo obliga a Cerro a puntuar. Claro. A puntuar contra Fluminense. Sí. Ahora Libertad juega en la próxima semana también. También. Con River. De visitante. No, acá. ¿Juega de local acá? Sí, los dos juegan de local. ¿Eh? El miércoles. ¿Miércoles? Miércoles Libertad, jueves Cerro. Miércoles Libertad River, jueves Cerro Fluminense. Le vamos a aclarar a los oyentes de la radio y a los televidentes de Deporte Total. Estamos hablando del 24 y 25 de julio, de la siguiente semana, no de esta. Sí, pues esta semana juega Libertad, pero contra Nacional. Sí, el miércoles. ¿Ya hablamos de eso también? No. ¿El campeonato local? 24 y 25 de abril. De abril. ¿Y quién dijo de julio? Y vos te fuiste a julio ya. Te fuiste a los Juegos Olímpicos ya. No, la Copa América. Ya venimos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor
mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @InstitutoDesarrolloPY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Bueno, dentro de este campeonato, volvió a anotarse con 3 puntos Guaraní la vez pasada, en el partido más tempranero que estaba más duda, la comentamos la vez pasada, para acomodar un poco la tabla. Que me gustaría tener la tabla, porque quiero acomodar el tema promedio también, ¿verdad? Ojo que el tema promedio está ahí muy... Los tres abajo perdieron. Sí, está muy muy complicado, quiero decir, muy separado está. Para mí hay equipos que están ya con un camino casi definido de cuál va a ser su lucha en el campeonato clausura. Van a tener que hacer campañas muy buenas para tratar de zafarse. Veo un momento muy complicado Deportivo Tinidense. 7 puntos. Está último en la tabla. ¿Quién va a creer, verdad? Sí, está último en la tabla. Nacional tiene demasiado oxígeno de promedio, por más que está penúltimo. Y no sé cómo se acomodan ahora Mallorquín y Tacorí, que estaban como con buen oxígeno y se quedaron mucho, Tano. Sí, acá está. General Caballero está solamente ahí por encima de Tacuarí y de Sol América. Y el otro que está siguiendo puntos es Ameliano. Mira, que Trinidense todavía tiene un buen promedio. Sí, Trinidense todavía está bien. Trinidense está último en la tabla de posiciones y tiene un promedio de 2 goles encajados por partido. Sí. Es mucho. Es uno de los equipos más goleados. O sea, los números así, haciendo cálculos fáciles, es Trinidense tiene que empezar el partido y pensar en hacer 3 goles para ganar. Sí. Y acá está lo que estaba comentando Bernay. Hoy Nacional tiene un buen promedio, pero este año va a perder esos 71 puntos del 2022. Para eso tiene que, para no resentir el año que viene, tiene que hacer hoy una buena temporada. Ya en el clausura o en la apertura se le está yendo ahora. Esa es la preocupación hoy de parte de la gente de Nacional, que pierde muchos puntos para el promedio de la próxima temporada. Entonces no puede relajarse. O sea, la no es perentorio lo de Nacional, pero si una mala campaña este año le puede repercutir el año que viene, decís vos. Sí, claro. Para que claro. La gente entienda. ¿No? Esa tiene es la preocupación. Tiene que arrancar ahora, en lo que queda de la apertura, sí, y hacer un torneo clausura más decente. El que bajó mucho, General Caballero. Sí. Está con 1,128 nomás, ahí cerquita de Tacuarí. Que arrancó bien el campeonato. Arrancó muy bien. Después se quedó. Muy bien. A mí me sorprendió la salida de su técnico, ¿verdad? Porque un partido estratégico, periodo de local frente a Nacional, el último. No sé. No sé la interna ahí, ¿verdad? Pero era un entrenador que estaba hacía tiempo en la institución, ¿verdad? Sí. Creo que pasaron varios entrenadores y le seguía y bueno. Algo pasó. Y no se dieron los resultados seguramente. No. Sí, pero General Caballero es uno de los clubes que cambia mucho de técnico. Demasiado. Sí, es un poco la línea de su presidente, digo yo, Julio César Aldama. O los que le rodean. Vamos a ver los últimos partidos de General Caballero. El último fue derrota ante Nacional. Pero para hacer nomás un hilo de lo que fueron los últimos resultados del General Caballero. Entró en una racha de empates. De sin de victoria. Y creo que Sol también le había ganado. Ahí empezó a generarse el tumulto. Sí, porque ahí estaba el penúltimo contra el antepenúltimo, ¿verdad? Ese partido de Sol contra General, sí, Caballero. Acá viene el tema. El último partido que ganó fue contra Trinidense. Y tenemos que remontarnos al 3 de marzo. Victoria 3-2 de local. Empató con el 2 de mayo, jugando de visitante. Perdió de local contra Libertad
perdió de visitante ante Sol de América, empató 1-1 ante Tacuarí y perdió ante Nacional de local. Sí. Y entonces medio en una racha. Pero es para sacar al técnico a eso hoy. O sea, a ver. Y, a ver, con Libertad no, lógico, ¿quién no pierde? Sí. Y ahí perdió el invicto, ¿verdad? Yeah. Y después, para mí, esa derrota con Sol fue... Ese sí. No era, pues... Pero último cinco para hacer el cambio. Ahora llevan un entrenador con una experiencia en primera división. ¿Quién es? En Olimpia. Un partido antes de que llegue Palermo. Sí, y en Guaraní creo que llegó a dirigir un partido. ¿Y perdió el partido que dirigió en Olimpia? No, empató. Empató. Empató bueno, el partido. Y ojalá le vaya bien, porque picó, a lo mejor. Es el timbre justo, no sé. Es tan relativo todo esto, ¿no? Sí, puede ser, ¿por qué no? Mm. A lo mejor el entrenador que le llegue rápido a los jugadores. Claro, claro. Y increíble lo que le pasó también, ¿verdad? Cuando viene de punta, ¿verdad? Ese gol a los 3 segundos, no sé qué, de Orlando a una luz, esa pelota decía en el agua. Sí, yo decía, ¿cómo no se perdió? Porque cuando van ingresando... los jugadores tienen que ir observando hacia el arquero dentro de su área. ¿Y cómo no? No calculó eso. No vieron esa. Pero digo yo una cosa: eso porque a lo mejor él mecánicamente, automáticamente reacciona. No piensa, sino hace nomás. Sí. ¿Entendés? Reacciona mecánicamente. Sí. Porque tiró bien, no tiró al arco directo, tiró a un costado, como para que el arquero salga de su arco y rechace. Sí, pero se quedó pues en el arquero. Ella salía para otro lado, ¿verdad? Claro. La importancia de pisar la cancha previo al partido es fundamental. Eso uno, y después el mérito grande de Orlando, ¿en qué sentido? Nunca se frenó. Nunca se frenó, sí, exactamente. Él continuó con la acción. Sí. Y después fue expulsado. Después del partido ya fue expulsado el arquero. ¿Cómo fue eso? Y por protesta. Mm. Ya por protesta le había mostrado la primera tarjeta en el penal. Mm. Y eso, jugadores de experiencia, por ejemplo. ¿Para qué te vas de Boca en el momento si tenés el VAR, verdad? Esperá nomás hasta último momento para... Mm. Y después, porque si se equivoca la tarjeta, no te saca más. No. Lo que vos ayer reclamaste. Mm. Ayer vos reclamaste algo así. Sí. Es que, pues, y la tarjeta, entonces... No, la tarjeta se queda. Mm. Porque el reclamo, hay forma y forma del reclamo. Por eso los jugadores tienen que ser un poquito más conscientes, un poquito menos temperamental y mira, con el tema de las protestas. Pero Arevalo tiene eso. Bueno, pero hay un detalle. Hay un detalle. Los árbitros también saben a quién le muestra la tarjeta roja por protesta. ¿Quién es ese jugador que le trató como si fuese su hijo en Copa? Era, ¿verdad? Sí, el jugador del San Pablo. ¿El San Pablo? Rafinha, que entró contra Ramoncito Sosa. Sí, pero trató como su hijo. Sí. ¿Y después? Y después le mostró la primera tarjeta amarilla. Pero acá estamos hablando de dos tarjetas. Sí. Y la segunda ya fue después del partido. Arevalo tiene eso. Yo recuerdo que una vez hablas Romero también en un partido que se jugó en Mallorquín, le hablaba cara a cara y Romero le decía, andate para allá, andate, y se le quedaba. Está teniendo eso el arquero de General Caballero de Mallorquín. Y apareció justo, uno que le perdió la paciencia. Y justo ahora retomó la titularidad. Y ahora tendrá que descansar de vuelta. Sí. Y él no puede darse ese lujo porque él tiene que jugar partidos porque ya tiene edad. Sí. ¿Cuál es? ¿38, 39 por ahí tiene? Ya. Y Arevalo. 36 por ahí debe tener. 36. Pero es muy buen arquero. Quiero en su descargo, ¿eh? Eso no están cuestionando. Eso no se cuestiona. ¿Para qué? Está escuchando, si está escuchando y si le cuentan, eso no está en discusión, como dice Gotita. Estoy de acuerdo. Muy buen arquero. Ahora, el tema de la conducta es otro tema. Sí, y está con nosotros justamente el gerente deportivo de General Caballero, Sebastián Aldama. Sebastián, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para toda la mesa. Bueno, Sebastián, decidieron hacer un cambio de rumbo con la dirección técnica. Sí, así mismo, ya está acá el profe Aureliano, ya mandó a la hora, está para las 4 la presentación y bueno, ya es un nuevo comienzo. Sí, una derrota dolorosa en casa frente a Nacional, seguramente las expectativas eran otras, eran muy altas, pero yo quiero retroceder un poquito, Sebastián, y esa derrota contra Libertad, una derrota que...
Lo decía recién el profe, ¿verdad? Todos pierden con Libertad. La coincidencia fue que justamente ustedes perdieron el invicto en ese partido. Pero esa derrota con Soldamérica, rival directo en este tipo de, en esta tabla de promedio, y probablemente fue también otra derrota difícil de absorber, Sebastián. Sí, así mismo, realmente, imagínate, el partido contra Libertad tuvimos nosotros la más clara, preferimos el partido, pero así como decís también ya después contra Sol, Tacuarí y otros rivales, ¿verdad? Que no pudimos sumar porque, o sea, la realidad sí empatábamos, estábamos invictos, pero bueno, nos sumás a tres y con cada empate va perdiendo dos puntos también, esa es otra realidad. Entonces, bueno, ya después de este partido contra Nacional dijimos que es hora de cambiar de aire, ya teníamos también pensando el profe Aureliano y bueno, por eso se dio todo rápido y ya están acá en Mallorquín para empezar a moverle a los muchachos. ¿Y qué encontraron en Aureliano para finalmente decidir contratarlo, Sebastián? No, un técnico joven que realmente está, como dije en otra radio, ¿verdad? Está dejando huella en cada club que está pasando, ¿verdad? Viene haciendo un muy buen trabajo en todos lados y bueno, y después la referencia que tenemos de él y de su equipo es realmente la mejor. Entonces, bueno, creemos que nos puede dar una mano acá en el club y tomar de buena manera el timón de General Caballero. Uh-huh. Muchos nervios después de la derrota con Nacional, a tal punto de que fue expulsado a Arévalos. Ustedes, de parte de la cancha para afuera, ¿cómo sintieron el arbitraje? ¿Se sintieron afectados por el arbitraje o fue simplemente una calentura del momento? Yeah. Y yo te pregunto ahora, ¿te pareció penal? Así, ya que viste el partido, ¿te pareció penal? Así, siendo honesto. Y estoy repasando la jugada en la mente. Y nosotros cuando estábamos haciendo la cobertura, y nos dejó un poquito de duda, ¿verdad? Pero después vemos ahí una manito ahí un poquito. Ay, por la mano me habla, ¿verdad? No, realmente el penal nuestro es penal, eso no. Yo te digo por la falta que le hicieron a Chino en el área, ¿verdad? Ah, por la falta del Chino. Cobrado, por la falta del Chino. Y yo te voy a ser sincero, Sebastián, yo no veo el punto del contacto. Veo que tira la pierna al jugador Nacional, que a propósito roza el balón, ¿verdad? Eso es un primer ítem a tomar en cuenta. Yo pensé, en la primera yo dije, penalazo. Pero después cuando vi la repetición y no vi el punto de contacto. No sé si vos viste diferente, decímelo. No, y por eso. Todos tenemos nuestra opinión, ¿verdad? Y bueno, de repente capaz el árbitro era diferente y así. Es un tema complicado, ¿verdad? Que bueno, ya nos toca remar de atrás en todo caso y así. Es partido. Pero bueno, ojalá no nos pase de vuelta esa clase de cosas. Sí, lo importante para ustedes es que todavía están a tiempo, no han entrado en esa zona de descenso, porque si bien es cierto, falta muchísimo todavía, Sebastián, para el final de la temporada, entrar en esa zona es realmente agobiante, ¿verdad? Porque te trabajan en lo psicológico y obviamente en lo físico en cada partido. Claro, no, ahora mismo estamos a unos puntos Ameliano, de Triñense, y bueno, tenemos partidos directos todavía que de repente nos pueden ayudar a subir rápido. Entonces, sabemos que tenemos muchos partidos, tenemos calidad en el plantel y bueno, también habrá un técnico nuevo que va a empezar a hacer diferentes las cosas seguramente y bueno, vamos a quitar esto adelante como club y como institución. Bueno, un abrazo, Sebastián, gracias por el tiempo. Vale, muchas gracias. 12:46. Doctor Juan José Zapag, un gusto, Juanjo. ¿Cómo te va, presidente? Buenas tardes. Ya es un honor. Una satisfacción. ¿Por qué me llamaron tan tarde, mi querido? No, lo que pasa es que hubo un corte, un golpe, un corte de suministro de energía eléctrica, se cortaron los aires, se cortaron los teléfonos, y cuando Michael te estaba buscando, mi querido presidente, no pudo dar contigo porque te iba a llamar por línea baja, pero bueno. Esperar hasta el último igual para hablar contigo, con tu maravilloso staff y a las órdenes siempre. Gracias, Juanjo, por tus palabras. Vos sabés quiénes estamos acá, Jotita, Altano y Benicio. Bueno, qué buena victoria, qué gran partido de Pachi. Ese es el Pachi que necesita Cerro. Creo que se va yendo por buen camino la recuperación futbolística de muchos jugadores
que van a ser fundamental para lo que pretende el míster Manolo en Cerro Porteño, Juanjo. Ese pensamiento es que tiene también el profe Manolo Jiménez. Él cree de que todos algo nos van a dar, ¿verdad? Hasta lo que nos han rendido de la mejor manera, hasta lo que nos han jugado todavía. Y está haciendo esto porque si vemos el partido de ayer y otros hace cambio en el entretiempo, yo hace años no veía hacerlo eso, cambio en el entretiempo, mete dos, saca dos, tampoco por nombres elige el plantel, lo que nos rinde nos juegan, los cambia uno a otro. Él es tan profesional y ya conoce la formativa del club y ya conoce la casa, que pone de relieve su profesionalidad al armar un plantel que no es a veces el que nosotros queremos. Rota de la mejor manera, busca que descansen algunos jugadores, y por otro lado también no tiene problema en cambiar a jugadores importantes que otros técnicos sin espalda cambiarían sin problema, ¿verdad? No cambiarían. Creo que todo vale más que nada en la búsqueda de un plantel que se le entregó y que todavía no ha llegado a un nivel ideal, ni remotamente, pero que va creciendo partido a partido. Un Pachi que hace el gol contra Alianza, agónico gol, y que resurge porque estaba hace varios meses sin llegar a un rendimiento. Ayer tenía la pelota pegada al pie, corrió más que todos y se complementó magníficamente con mucho más entusiasmo, se nota eso, ¿verdad? Y nada más que eso, ¿verdad? Es la oportunidad del jugador, un Churín que hace el tercer gol, que hace cuánto no marca, le puede devolver la confianza, y un equipo que está creciendo, que ya sabemos que en el sector ofensivo no está más que en un 70% de rendimiento, yo creo que tiene mucho más que dar, y eso es lo que esperamos. No, evidentemente que coincido plenamente con lo que estaba expresando, particularmente del míster de Manolo. Yo tengo la misma lectura en relación a lo que, cómo está moviendo. Lo estábamos analizando con Jotita, con el Tano y con Benicio, justamente, de cómo está moviendo bien sus piezas, y él no juega con los nombres, definitivamente. No, con Manolo no hay nombres y tampoco cédula, porque ahí está el caso de Aguayito. Y Cerro es un equipo que hoy en día, para comenzar, le llegan menos, es decir, siempre tuvo una buena defensa, pero hoy se ha consolidado porque le llegan menos. Eso ya es un cambio que está teniendo este Cerro Porteño en el presente, Juanjo. Coincidimos plenamente porque su medio sector está mejor. Ayer volvió Carrascal, que tampoco desentonó, ¿verdad? Con Piria Mota pudieron dominar el medio sector y proyectarlo al equipo. Sí, evidentemente, como dije, él recibió un plantel que venía de varios partidos. Si bien Achu ganó un partido antes que él llegue, esa seguidilla de 5 empates fue muy nociva en la pérdida de puntos para un equipo que creaba poco. O sea, que los empates que lograban no eran producto de la mala suerte, eran producto de la mala definición, de la falta de definición. La consecuencia de la vista, ahí estamos segundo en el campeonato, pero realmente estamos un poco lejos, ¿verdad? Espero que ganemos todos los partidos de campeonato sin distinción de equipos rivales para tener la chapa de campeón o posible campeón. No sé si alcanza, pero es posible que sí. Así que vamos a estar detrás de eso, ya empezando con el 2 de mayo, este viernes, en la terraza del país. Y tiene Cerro dos partidos para mí fundamentales. El que citaste recién, Juanjo, en Pedro Juan, un rival no fácil, y ese gran partido del próximo 25 en la Nueva Olla. Yo hace un par de fechas le bauticé el templo del fútbol, que es la Nueva Olla, indudablemente, ahí frente a Fluminense. Que ese sí es un partido donde esperemos que esa hinchada maravillosa de Cerro respalde, porque va a necesitar Cerro del calor de su gente frente a Fluminense. Estos son dos partidos para mí estratégicos. Es sumamente importante para afianzarnos en la Copa y en el campeonato, ¿verdad? Sumar. Nosotros necesitamos sumar y más todavía en la Copa, ¿verdad? Porque apostar a los octavos
con el partido del 25 con el Flu vamos a llegar a 3 partidos. Qué lindo sería tener 6 puntos, ¿verdad?, en 3 partidos. Marcaría una tendencia y una oportunidad. Pero todavía no está nada dicho, ni aún con eso. Partido a partido, compromiso a compromiso. Creo que tenemos buena perspectiva y el tema de la personalidad es la que tiene que resaltar en de tipo de partido cuando el rival viene con muchas luces, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que mostrar la sombra que tiene este equipo, forzándolo ahí atrás, y no tener miedo de que sea el último campeón de América, ni mucho menos, no achicarnos nunca. Indudablemente, yo creo que dentro de este momento, después del miércoles, se puede aspirar siempre a más en Copa Libertadores de América, incluso antes de ese partido, con este momento que está teniendo el equipo, ¿verdad? Yo creo que el Mister Manolo está llegando, hay un respeto mutuo y hay cosas que están cambiando definitivamente en el movimiento del equipo. ¿Cómo lo ves al chico? Mira que vos ya viste muchos jugadores crecer y salir de Cerro, pero ¿cómo lo estás viendo ahora esta nueva joyita que tiene Cerro? Que lo dijo el Mister Manolo, vamos a llevarlo despacito, hay que cuidarlo, pero cada vez está más desinhibido. Ayer de nuevo hizo un muy buen partido. Claro, en el caso de los chicos van teniendo una oportunidad. Creo que Manolo apostó mucho a la jerarquía, por eso lo trajo de vuelta a Brock después de muchos meses, Alan Benítez por derecha. O sea, él le está armando un equipo más de experiencia que de juventud para los partidos de Copa. Y se lo está recuperando jugadores, así como lo perdimos a Bruno con la ruptura de ligamento y menisco, ¿verdad? Creo que tenemos mucho por crecer, ¿verdad? El partido de ayer fue muy auspicioso con Alianza, a pesar de tener la pelota, no se jugó bien todavía. Y bueno, por eso es más todavía valioso el triunfo, porque así como perdimos con Colo Colo en el último suspiro, ganamos contra Alianza en el último suspiro, que es un partido de 3 puntos. Hoy yo diría, estamos encaminados, que faltan cosas seguro, y que en la medida que vayamos creciendo vamos a tener muy buenas perspectivas de proyección, tanto en el campeonato local como en la Copa. Así que espero que este crecimiento sea sostenido, con un techo, por supuesto, porque tampoco hay que olvidar de que físicamente también nos falta un poquito todavía, y nada más, ¿verdad? Ojalá Cerro sea el protagonista que queremos, se ha apostado todo, el cuerpo técnico es bueno, y que dependamos más que nada de un plantel que deje la vida en cada partido, porque es la única forma de llegar a buen puerto. Hablaste de físicamente, el que está rindiendo muy bien físicamente y futbolísticamente es Arzamendia. ¿Cómo está su caso, Juanjo? ¿Cómo? ¿Cómo está su caso para poder extender el préstamo? Digo, pues... Bien, vence mitad de año, pero tenemos ya los contactos con su club. Y ahí estamos, vamos a ver cómo vamos cerrando. El mérito de él, su rendimiento, el mérito de Cerro, darle la oportunidad, la continuidad que no tenía, y está mostrando que está en su mejor momento. Yo creo que está mejor que nunca. Habría que verlo un poco más con la pelota parada para ver algo más de él, pero en líneas generales su proyección y su retorno excelente y un desplazamiento muy generoso físicamente. Yo creo que uno de los mejores del plantel, y también, por qué no decirlo, para la selección paraguaya, un lateral izquierdo de ese nivel sería fantástico. ¿Tiene intención el Cádiz de cederlo, presidente? No tengo idea. Quiero mentirte, no quiero... Ni siquiera quiero hablar mucho del tema, porque es una gestión que, como dije, tiene que ir a nivel dirigencial nomás, no a nivel prensa. Entiendo. Porque hay mucha sensibilidad, pues, con estos clubes que ustedes le dijeron a la prensa, que esto, lo otro, vos sabés cómo esto es. Entonces tenemos que avanzar despacito nomás la gestión y él mostrar el interés e ir negociando, y porque la verdad que está en un gran nivel y aporta mucho ofensivamente para el equipo. Juan José, ayer ya hicimos 2 partidos con Jotita en la nueva olla, el anterior a este, es decir, no se pudo distinguir muy bien, pero anoche sí. Me decía Jotita, parece de día, y cierto, nos estábamos fijando detenidamente en los detalles de la nueva lumínica.
qué linda que está realmente. Es, parece de día, parece de día. Es decir, era, no sé cómo explicar, para nosotros que estamos allá arriba y relatando y tenemos que distinguir la numeración, todo, pero todo. Te digo que la lumínica es fantástica. Como un estadio brasileño. Como un estadio brasileño, más o menos. Cierto. No, es que tiene ya los lúmenes para el Mundial 2030. Ya la Conmebol debería dar la medición. Yo ya sé la medición, pero no la voy a decir porque no me corresponde. Sí decirles que la vieja lumínica seguía vigente, pero esta es muy superior. Lamenté tener que cambiar, que tengamos que cambiar en Cerro tan pronto una lumínica de 6 años, pero esta es otra cosa, y las tecnologías van cambiando. Bueno, estamos a la vanguardia ya con esto, gracias a Dios. ¿Sabe cómo es la comparación? Cuando despertar en la oscuridad y prender la luz. Así es. Toca salud. No, pero toca salud, así te sorprende. ¿Verdad? Impresionante. Impresionante. Pero bueno, se hizo con ese objetivo y hasta está por encima de las exigencias. No, es fabuloso. Esto lo decimos con toda seriedad porque lo estábamos admirando con gotitas. ¿Y la butaca no viste con gotita? Sí, vimos que estaban... No, y preguntamos, ¿se está sacando? No, se están colocando. No, pero en preferencia hay 9.500 butacas nuevas. No, sí, lo vimos. No ven bien ahí. Sí, yo lo vi, presidente. No, bueno. Lo vi perfectamente. No se ve, voy a ver qué palco, le voy a cambiar de palco. No, estamos bien, se ve bien. Es más, presidente, lo vi y también me percaté que la parte de la terracita frente al sector de preferencia, donde que sería el techo de los palcos de cancha, también fueron pintados con un color rojo muy lindo. Qué lindo, ¿verdad? Impresionante. No, está lindo. Sí, toda la preferencia, las líneas rojas, azules cambiamos, pusimos colores más fuertes y las butacas son pinceladas, como se usaban ya en los mundiales, todas nuevas con una protección especial. Vamos a ver, espero que duren más que las otras, ¿verdad? Y ahora estamos ya cambiando platea alta y baja, vamos a cambiar. Estábamos viendo, ahora no. Presidente, hablaste del Mundial 2030, hablaste... todos estamos felices con el Mundial del 2030. Yo digo, obviamente, la cancha de Cerro, mucha gente me acepta y otra gente dice, no, es la cancha más hermosa del país, la más grande, la más moderna. Para mí es un templo del fútbol hoy en día, la nueva olla. Pero yo quiero que ya la final única también de la Sudamericana se vuelva a jugar ahí. ¿Qué sabes vos? Que solo la Conmebol va a decidir. Y que nosotros, igual antes que eso, ya nos estamos poniendo a punto, ¿verdad? Porque nosotros queremos nuestro estadio siempre a la vanguardia y disfrutar de él con la mitad más uno, independientemente de cualquier decisión, ¿verdad? Nada. La mejora de la olla no son ni para el Mundial ni no son tampoco para la final sudamericana. Como consecuencia pueden ser... Que nosotros, como dije, mantener a la vanguardia en el estadio es invertir siempre, sin dejar lo más importante que es el fútbol. Es como tu casa. Tu casa llueve mucho, de repente la canaleta se satura y te gotea, ¿verdad? Sí. Es normal, eso ocurre. No hay casa, yo no conozco una casa donde no haya goteado. Sí, señor. Con esta lluvia grande, por más que sea nueva. Entonces, hoy tenés que mantener este estadio, ya tiene 6 años y medio. Y tenemos que hacerlo, renovando lumínica, butacas, pinturas, tecnología, música, luces, todo lo que se pueda. Y implica, aunque tengamos que hablar a la nueva, oye, eso dicen, puta, bueno, se ocupan del campeonato en vez de nos ocupamos del campeonato. Esto es sencillamente de costado, hay que mantener porque todo se echa a perder, de los baños para arriba y para abajo, tenés que cuidar tu estadio, tenés que... A que sea un estadio FIFA como es, tiene que estar siempre. Y es lo que estamos haciendo. Nada de otro mundo. Queremos cambiar toda esa comprado azul que ya tiene desgaste, las 40.000 butacas en total, y algo más que ya no te voy a comentar. Pero es lo contame, más importante que estamos... Juanjo, contame. Contame ese algo más. Estoy chismoso, por eso no te voy a... Contame, Juanjo. Dale, sí. Gotita, al aire. Gotita. No, él va a contar. Gotita, le puedo contar por gotita, porque siempre pasa por la abuela. Ahí nos estaremos juntando, presidente, sin problema. Yo paso siempre por la olla, por quinta y por novena, Juan José. Ahora, presidente, ¿cómo toma el tema de Enzo? ¿Cómo lo manejan el caso de Enzo? Y que tiene está en un receso, pero no en práctica, sino a juego, que el técnico dispuso.
para reforzar un poco su autoestima y poco a poco superar. Él es un gran jugador. El jugador de Cerro ya demostró muchas cosas importantes. Su mejor época fue con Beto jugando por derecha, hasta ahora como triangulada entre ellos. Sí. Impresionante su proyección. Y bueno, él no se olvidó de jugar fútbol. Es solamente que nadie es perfecto y los errores se pagan caro. Entonces, la hinchada le hace sentir su inconformidad. Y mientras tanto, nosotros tenemos que apuntalarlo porque no solamente es un ser humano, también es un jugador de Cerro. Y eso es valioso. Uh-huh. Y ya ha demostrado con creces su entrega por la institución. Así que vamos a reforzarlo y muy pronto va a estar jugando de vuelta como tiene que ser. ¿El clásico se va a jugar en La Olla? Si yo quiera, yo creo que sí, cómo no. Cómo no, sería ideal, ¿verdad? Acá pregunta el Tano Virgili si el 2 de mayo no podemos usar la cabina porque le quiere ver a Karol G, dice. No puede facturar mucho y no deja nada para hacerlo. No, pero él es muy creyente, muy salesiano, muy de... Muy... No, digo nomás. No, la verdad que no sé porque nosotros no somos nosotros somos solamente como la mitad más uno dueño de su club y de su estadio. Bueno, nada más que eso. No estamos en la organización ni mucho menos en el detalle de todo ese evento, ¿no? Pero sí decirles que esperemos que se respeten los días de contrato para poder jugar los partidos ahí como tiene que ser. No, era una gota de humor, presidente. Yo sé que eso es una manera Ya sé, pero es importante. ¿Sabes por qué te cuento eso? Porque sí. En el show de Luis Miguel hubo una demora importante en la entrada y la gente se plagió. Y algunos se me plagiaron a mí, me enviaron mensajes, ¿verdad? Bastante correcto. Elige las demoras. Si el actor, si llega el artista o no llega, se suspende el show, o llueve, o hay fila larga, todo es organización. El club no tiene nada que ver. Entonces, es importante aclarar para que la gente sepa que se renta el estadio y nada, absolutamente nada más, ¿verdad? Y bueno, y nos molesta cuando hay atrasos también. Bueno, da gusto ver la gente con el calor ahí para horas. Sí, presidente. Pero bueno, es un tema que contractualmente es difícil para el club prever todo eso. Ya es la organización la responsable de cualquier cuestión. El show estuvo fantástico igual, pero sí. La demora no fue lo que me hubiese gustado que ocurra, ¿verdad? Exacto. Ahora, estadio moderno, lo mejor, y Cerro va a pelear hasta lo último por el campeonato. ¿Necesita Cerro un nuevo campeonato, Juan José? Sí, absolutamente. Vamos a pelear, parece que ganarle a todos, empezando este viernes. O sea, continuando esta racha, corta, pero importante. Y bueno, y claro que sabemos que está complicado. Estamos 5 puntos menos un partido de Libertad. No es fácil. Pero si le ganamos a Libertad y Olimpia, podemos estar ahí. Y seguro que pues, si ganamos a todos, sin excepción. Vamos a ver. Y mientras sigamos creciendo políticamente, hay posibilidades. Así que vamos a estar... ojalá contemplado en esto y ojalá con el éxito que esperamos. La vez pasada, Ernesto Jiménez, que está en el día a día, hizo un seguimiento de este chico. Tiene un arquero de 16 años, de 1.93, que se pasa atajando penales, jugando por la reserva y que trabaja con el plantel de primera. Apellido Villanueva. ¿Te acuerdas del poeta Artemio Villanueva? Yo no sé si es un pariente o no, pero dicen que tiene 16 años. Y está en el ya lo viste por ahí, te hablaron de él o no, presidente. Sí, porque lo veo en las prácticas también, con la primera están practicando. A pesar de que el preparador arquero se ocupa más de los arqueros de primera, él está muy cerca, ¿verdad? Cuesta mucho llegar a jugar como arquero porque tenemos dos porteros hoy de primer nivel, ¿verdad? Y bueno, ojalá le toque. Con esa edad, no tengo duda que va a tener la oportunidad. Sí, yo me refería por la edad y la estatura, nomás como hablaban ahí bien. No, yo dicen que juega, que es un muy arquero de mucho futuro, nada más que por eso, y que lo tengan en el plantel de primera es por algo, ¿verdad? Ojalá. Y mira que más que nada, con esa edad, como te dije, un arquero tiene vida útil hasta los 38 años, ¿verdad? Más. Hoy, por ejemplo, Jan está con 28 o 29. Como que podría tener 10 años más, ¿verdad?
No sé si en las mismas condiciones, pero por eso digo, creo que una de las máximas ventajas en cuanto a longevidad política la tiene el portero, el arquero. El resto a los 33, 34 ya empiezan a bajar y a los 35 ya se complican, a los 36 tiene que seguir jugando y a los 37 ya tiene que decirle, bueno, ¿por qué no anda frenando un poquito? Porque ya es como el tenis también, Luis Enrique. Hay un bajón de rendimiento físico natural, ¿verdad? Pero el arquero tiene una ventaja diferente. Bueno, yo sé que las redes son así y me dicen, pero no le preguntabas, no le hablas del Mundial de Clubes. Y bueno, es una posibilidad latente. Si se da, se da. ¿Quién no querría llegar a un Mundial de Clubes, verdad, presidente? El Mundial de Clubes está detrás de una buena campaña copera, ¿verdad? Voy a hacer una muy buena campaña para llegar. Y en eso estamos. Así que una cosa lleva a la otra. Y estamos muy entusiasmados con esa posibilidad. Así que vamos a llegar despacito. Primero vamos a buscar lo más importante, octavo de final de Copa Libertadores, ¿verdad? Ese es el acumulativo. Nosotros estamos queriendo pelear la Copa Libertadores primero, porque es lo que tenemos hoy. No podemos mirar mañana, tenemos que ver hoy. Pues el resultado hoy nos catapulta al mañana. Así que estamos muy pendientes de eso y muy entusiasmados. Excelente. Bueno, ya que solamente Jotita y yo te hablamos, Beltano, y acá y tu amigo Benicio están acá escuchando atentamente. ¿Benicio está? ¿Sí? ¡Benicio! Saludale, Benicio. Ahí. Hola, profe. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo andamos? Gusto en saludarte. Yo siempre estoy, presidente. Lo que pasa es que... No, Benicio, escúchame. Vos no sos el tipo más capaz en esa radio. No importa si no sos el jefe. Yo te digo eso. Después que va a entender. Esa experiencia es impagable. Juan José. Poeta del fútbol. Así que, contame qué crees que te responda. Vamos a hablar un poco. Juan José, después de lo que me dijiste, puedo pedir aumento acá al patrón. Pero claro, Luis Enrique. Después quiere entrar gratis a Karol G. Eso. Un abrazo fraterno en la distancia, Juan José. Un honor enorme. Gracias por la oportunidad. Abrazo, presidente. Juan José Zapac, titular de Cerro Porteño. Con buena gracias, onda aquí gracias. En Deporte Total. Habló largo y tendido. Y reclamó que se le llamó tarde. Aclaro que lo tuvo en el teléfono Michael. Y como siempre acá, el corte, un corte y volvemos, ¿verdad? Porque una descarga acá de la gran pistola. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Viene Ande tras generador Ande, y entonces escapa totalmente a la producción. Lo liberamos al alemán, lo tenía ahí en el teléfono cuando después se cortó la comunicación y bueno, ya se fue entrando después seguramente en otro medio como corresponde. 13:11, Robert, tenés mucho trabajo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ello Push Bequitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ello Push Bequitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas a su vinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @suvinil_paraguay. Pinturas Suvinil, la mejor calidad en pinturas. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien.
Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos SICA y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, son 13-13. ¿Qué moqueteada hubo en Uruguay? Fútbol uruguayo. El equipo de River de Uruguay y Defensor Sporting. Defensor Sporting. No, no pasó nada. Siga ahí con el árbitro. Terminó mal el duelo entre Defensor Sporting y River de Uruguay. Una moqueteada, jefe, estamos mostrando acá. También. Sí. De todo un poco. Y esto el fútbol ahí a veces, ¿verdad? Sí. Pasa en la primera división también. Estamos hablando de la primera división del fútbol uruguayo, además, sí. Como son los charrúas ahí. Y este como en posición de este jugador en posición. Sí, ese se creía ya Mohamed Ali Tyson, se creía. Roy Mayweather Mayweather a mí no me gusta, no es un boxeador limpio. Terminó invicto, pero el mexicano Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto y peleó contra lo que se le ponían. Floyd Mayweather elegía rivales. 13-14, estamos en deporte total. Impresionante, ayer estábamos compartiendo con imágenes con Gianluca y con Mati de lo que es el Nacional de Fútbol de Salón en Oviedo, en Caguazú, en Pastoreo, en repatriación. Hay una toma de la cancha del Cerrito donde se va a jugar el cuadrangular final. Se llenó el estadio, partidazo el sábado, 3-3 terminó, el local Oviedo y Presidente Franco. 2.000 personas casi llevó el equipo visitante, la hinchada de Franco. Bueno, vos sabés eso, Tano. Increíble cómo se movilizan. No, Franco es terrible, ¿no? O sea, impresionante. El equipo y la hinchada. Podemos compartir las imágenes porque si no, no tiene razón de ser si que hablamos y no. Tenemos que mostrarle a la gente que nos ve por la aplicación, a los que nos ven por televisión, por Mega TV, y mostrar esta foto y comentarle porque ya se viralizó esta imagen, se viralizó a tal punto que incluso fuera del país trascendió lo que es este escenario y esta foto y esta toma. Fíjense, estadio repleto de público, copado de público para ver el Nacional. 7.000 personas, decías, Mati, ¿verdad? 7.000 personas. Hay partido del campeonato de fútbol que no junta 7.000 personas. No. ¿Mil personas? Y por eso, no junta 7.000 personas. O sea que este es un deporte que está arraigado en el corazón de la gente del interior del país. No hay con qué darle. Esto fue el sábado, estadio repleto, 3-3 terminó el partido entre el local y la visita. Fíjate esa parte detrás de uno de los arcos que está todo medio de amarillo. Sí. Bueno, esa es la hinchada de Franco, Benicio. Qué bueno. La hinchada visitante. La marea amarilla. Sí, es impresionante. 3-3. Ya están algunos finalistas, ¿verdad, Mati? Clasificó ya para el Matamata el local Oviedo, clasificó Paranaense, clasificó Franco, clasificó Ipacaraí. No sé quién otro clasificó más también para el Matamata. Oviedo y Franco ya clasificaron. Caguazú también clasificó. José Falcón está ahí cerca, todavía no está definida su clasificación. Pero Ipacaraí ya clasificó. Concesión va a definir con Coronel Martínez y con Ayola su clasificación. Sí, pues tiene que jugar y tiene que empatar para clasificar. Caguazú. Paranaense ya está clasificado y tampoco la llave de eso. Hubo una sorpresa. Pastoreo le ganó a Cagacupé. La gran sorpresa, donde todos tienen chance todavía, pero hay uno que queda libre que ya pierde la chance, si no me equivoco, ¿verdad? Pero Pastoreo le ganó a Cagacupé y está con 4 puntos y Cagacupé tiene 3. Creo que Pastoreo queda libre, no sé muy bien esa parte. Queda libre, pero está impresionante el cuadrangular final del 17 al 20 de abril. El mata-mata primero, después 18, 19, 20 las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón de Coronel Oviedo 2024. Pastoreo está libre, por eso te decía que la chance tiene otra vez Cagacupé. Tendría que ocurrir una catástrofe para que Cagacupé no clasifique, pero fue toda una sorpresa que Pastoreo le haya ganado a los conjuntos de Cagacupé. En ese mata-mata, por ejemplo, podemos tener un Franco Concepción, un Franco Ipacaraí. Sí, puede tener Ipacaraí Oviedo también. O un Oviedo Ipacaraí, Oviedo Concepción. Sí. Porque la serie A se cruza con la C.
¿Y en Juan San Juan Nepomuceno qué pasó? Colero. Sí, no, ¿cómo está? Que Colero. Colero, cero puntos. Ya está de vuelta a la ciudad. Colero, allá dice Serie A, San Juan Nepomuceno, cero puntos. No. Tres partidos jugados, cero puntos. ¿Y qué lo es? Para, eso lo vos hablaste, pues, del equipo. No, pero eso. El padrinazgo. No. Le inyectaste a tu pueblo, hermano. No, no, el arbitraje le. No, qué arbitraje. Le sentó a tallar ahí. Hermano. Colero de colero, No, no pasa nada. Cero puntos. Y vos pues dijiste que vamos a ir. Agradece la gente de Nepomuceno. Tus compañeros no te agradecen. No, tranquilo. Bueno, 13:18, nos Robert, ya venimos. Preparar mejor. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar para todo público. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad te llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo. Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Después no me digan que en el primer mundo nos invade la cancha. Todo el pueblo, el Bayer Leverkusen, la hinchada invadiendo el campo de juego, hasta el seguridad abrazándose con el hincha, permitiendo el ingreso de toda la gente. Venció por 5-0 al Werder Bremen y es campeón invicto por primera vez en su historia en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso hace historia, y este estadio con el público dentro de la cancha, para que vean que en el primer mundo también se rompe todos los esquemas por la pasión que tiene el fútbol. Cortó una racha de 11 campeonatos de Bundesliga seguida del Bayern Múnich. Esta gente es la que no tuvieron lugar en el estadio, fueron las que ingresaron a la cancha. Los aficionados en las gradas ahí se quedaron. Estos que están en la cancha son los que no tuvieron lugar en el estadio. Lloraban de emoción, entraban con su vaso de cerveza, entraban ahí. El guardia, hay tomas que yo le estaba comentando a Mati hace rato, al pendejo, que he visto imágenes fotográficas, documentales fantásticas, en la cual el guardia de seguridad se olvida que de su trabajo y se va y se abraza con un jugador en el segundo gol. En el segundo gol que anota el Bayer Leverkusen, en esta goleada, se va y le abraza. El guardia de seguridad sale y le abraza al jugador. Y después, entre ese caso, bajan algunos aficionados también de la gradería y los guardias no le hacen nada, sino que se abrazan, porque son todos del equipo del Bayer. Yeah. El Bayer Leverkusen, ¿entendés? Primera en la historia, estamos mostrando imágenes de lo que fue también el vestuario. Le bañaron a Xavi con... Ay, se rica esa cerveza porque tú estás tan... Uy, en ese vaso, ¿qué te parece? ¿Eh? Y ahora que esa copa. Ahí está, qué momento, campeón invicto. ¿Y esa? ¡Oh! Fondo blanco, tal, no hace vos. Esa vos me, sí hace. Me falta a mí colección de esa copa. El festejo, primera en la historia. Campeón invicto. Y después dicen que los alemanes son fríos y le miran a Michael Henning cuando llega con su cara de zapatilla. No está de humor, de mal humor. El alemán también es alegre, también sonríe, también se emociona.
Es impresionante. A mí lo que... Fíjense ahora en esta... Fíjense cómo los guardias de seguridad se desentienden. ¿No se dan cuenta ustedes? Se desentienden. Ya nadie le hace caso a nadie. Fíjense. Ya no hay caso. Ya no hay caso. Entran los parientes, los amigos, la gente, el hincha. Venga, vamos. Y el propio Xavi Alonso convocando a todos. Es que al tercer gol ya estaba a punto de iniciarse la invasión. Después, ¿quién atajó? No, uno de los jugadores no me atajó. Y mira lo que tiene que ser para... Te está consagrando campeón invicto por primera vez en la historia. Metiste el gol y no puedes festejar. Quieres calmarle a tu aficionado, a tu público. Y bueno, sensacional, espectacular. La alegría de todo el público y este equipo. Y me hace recordar a los partidos de antes en Paraguay, cuando se terminaba un campeonato y se invadía el estadio de aquel de Puerto Sajonia en aquel entonces, ¿verdad? O de Defensores del Chaco, ¿verdad? Sí. O en un clásico, eso, la gente entraba todo ahí, claro, sin problema. Subían la alambrada y nadie decía nada. Era una... formaba parte del folclore, Benicio. Totalmente. Hoy en día esto ya no puede hacer. No hace. Bueno. Esto se hizo porque es la final. En la final, o no sé, pero es la cancha del Bayern, ¿verdad? Jugó de local en su casa. Y fue impresionante, realmente. Rompió toda la historia. 11 años cortó de racha impresionante el Bayern. Y el Bayer Leverkusen es primera en la historia campeón. Y gana el título de forma invicta. Sí, dos puntos muy resaltantes en esta historia. Primero, lo sacarle al Bayern Múnich el título. Y segundo, que este festeja por primera vez. ¿Le ganó al equipo de Aedo? Sí. Al Werder Bremen. Al Werder Bremen, sí, señor. Le ganó. Y bueno. Qué lindo ver, esto es la pasión del fútbol, es el deporte más hermoso del planeta, no rompe todos los esquemas, Benicio. Esta imagen es una postal, era una postal, parece un, no sé, un concierto de un grupo musical afamado, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto, sí, eso, Guns N' Roses, eso, sí. Cuando hacían eso, ¿cómo es? Freddie Mercury, cuando hacían su concierto. Freddie Mercury, sí. O Michael Jackson, ¿verdad? Los Beatles. Probablemente si te vas ahora le vas a encontrar todavía alguno. Y para colmo, el alemán no sabe tomar cerveza. No le gusta. No le gusta. A las 9 de la mañana ya están tomando. Él te va a decir bien, su papá. Él nació acá, pero es de padre y madre. Es alemán de pura cepa, Michael. Solo que nació acá. Su papá y su mamá son alemanes. Pues ya conté yo la anécdota de Carlos Kiss a las 9 de la mañana en Berlín, ¿verdad? Nosotros nos bajamos. Ese día jugamos para Paraguay, jugaba con Inglaterra. Nos salimos para desayunar. Ahí sobre donde se hacía el desfile de Hitler y su demostración de poder. Cuando eso ahí. Y famoso el paraguayito, su huevo revuelto, juguito de durazno, de naranja. Su café con leche, y en la mesa de al lado, todo el mundo estaba con su manija de shopping, no miraban, todo raro. Eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana ya estaban vacándole la cerveza. Hay algunos compañeros que quedarían bien en... Que deben tener algo de sangre alemana. Alguna sangre alemana. Bueno, 13:26, le escuchamos a Robert, ya volvemos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Desde los 7 años de edad, anímate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción, cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Estamos viendo imágenes
fútbol en la intermedia, después de ver la Bundesliga ahí con ese estadio, estamos con la intermedia del fútbol paraguayo, el torneo semiprofesional. Resistencia derrotó por 3-1 al 12 de junio de Villalles. Ganó el equipo de Resistencia. Dos victorias al hilo tiene el equipo de Resistencia, que cuenta con los auspicios de Arco Iris. Es uno de los principales sponsors de Resistencia. 3-1 le ganó al pretencioso 12 de junio de Villalles. Jugando de visitante ganó Resistencia. Sí. Otros marcadores que tenemos, Mati. Pastoreo, Independiente de Campo Grande. Este partido yo he visto hasta el 1-1, después no sé. Al terminar el primer tiempo. ¿Venció finalmente el equipo local a Independiente? El equipo local ganó por 2-1. Este Pastoreo es Campo 9, ¿verdad? ¿De inicio? Sí, Campo 9. Campo 9. Este es el equipo del amigo Josep. Espínola es técnico Independiente. Arnaldo Espínola. Él se separó de Sarabia para armar su propio cuerpo técnico. Después de mucho, Arnaldo Espínola se separó de Pedro Sarabia. Sí, después de mucho tiempo. Mucho tiempo estuvo con el Cabo. Y Cabrera también de Troadio. Víctor Hugo.